Van a cambiar los nodos de guerra. Algunos nodos los van a cambiar. No todos. Pero, a ver, para empezar... Está jodido, ¿eh? Está jodido, chavos. Eh, vamos a comenzar. Invocadores. Nos complace anunciar una serie de actualizaciones y cambios que llegarán a Guerras de Alianza. A partir de la temporada 27. Desde potenciar las listas de invocadores hasta una serie de actualizaciones de calidad de vida. Ok, hay mucho que repasar, así que asegúrate de seguir leyendo. Bueno, a eso se refieren de... De los invocadores, de los jugadores que tienen alto nivel, pues, tienen bastantes luchadores. Y este... Según, según ellos se van a enfocar más en la calidad de vida, o sea, de que... No pierdas tanto tiempo, no, no, no le inviertas tanto tiempo a la guerra. Y lo cual, en esa parte de los cambios que van a hacer, estoy de acuerdo. Está, está bueno, eh. Está muy bueno. Se me figura el Nico que solo leen sus videos. <laughs> está un poco. O sea, muy bueno. Esa parte es de lo único que estoy de acuerdo de todo lo que van a hacer. Que hablemos claro, no es mucho. No es muchos cambios que van a hacer. ¿Ok? Eh, antes de comenzar, queremos señalar que estamos haciendo algunos cambios importantes aquí que mejorarán la experiencia en guerras para un amplio grupo de alianzas, ok. Eh, o sea que prácticamente ellos se están enfocando no solamente en la categoría más alta, sino en todas, según, según. Entendemos que la guerra puede resultar estresante para los invocadores y nos esforzamos por solucionarlo. Sabemos que estos cambios en particular no son una respuesta a todos los factores estresantes. Que afectan a todas las alianzas, especialmente a las de nivel superior. Aquí hay énfasis, ¿no? En, a la de nivel superior. Prácticamente los únicos afectados son entre, lo dije, lo he dicho siempre, Platino 1 Master. ¿eh? Son los únicos afectados. Platino 2 puede que sí, pero no tanto. Y se los digo por experiencia, porque yo he estado en Kesobi, y en Kesobi hemos, es, hemos ido escalando desde Plata hasta Platino 2, que es lo mejor que hemos conseguido y créanme eh, la guerra ahí se disfruta al menos yo sí me sí me divierto eh me divierto en esas categorías porque no hay tanto estrés de un nivel ya competitivo súper o sea súper competitivo porque pues estamos hablando súper competitivo que y no solamente que otras alianzas top que coño morir llega un punto en el que morir en la guerra te arruina el día, te arruina el día la vida real dependiendo de tu, de cómo te sientas ese día te llega a arruinar el día que dices hasta te pones de mal humor, eh, en fin, montón de cosas. Eh, yo afortunadamente en esta temporada que solamente morí con el terrax de jefe ya éramos campeones, o sea ya no importaba si yo moría y aún así sí me sentía así como que ay un poco achicopalado porque pues al final terminé perdiendo mi invicto en la temporada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no deberían de enfocarse en todos. Yo creo que no deberían de enfocar, enfocarse en todos, sino más bien Tayer Tier 1 y Tier 2. Y ya, pum, pum, se acabó. Na, tier 3 y 4, esos no, esos están bien. Yo he estado ahí, chavos, yo he estado ahí. Por, por algunos que digan de que, no, nah, pepe, es que tú solamente juegas eh, eh, en lo más top. No, 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 también hemos estado y lo probamos. Hemos estado desde abajo. A ver, recientemente hemos realizado grandes cambios en la forma en que hemos estructurado nuestros equipos que trabajan en guerras y quests y nos comprometemos a realizar más cambios con más frecuencia. Ok, aquí como que están prometiendo, ¿no? Y bueno, shalala. Ahora comencemos con algunos cambios en la calidad de vida que ya mencionamos en nuestro reciente diario de desarrollo de la hoja de ruta. <laughs> esa, esa... traducción, ¿eh? <laughs> la hoja de ruta. <laughs> eh... A esto se refiere eh, de lo que, lo que había mencionado hace unos cuantos días, que querían hacer cambios en... para que tú no tengas que estar metido en guerra, por ejemplo. Ya vieron los cambios que han hecho en Gesta, que han sido muy buenos, que no sé si ya volvieron a cambiar a 45 minutos los, lo, los puntos de Gesta eh, para que te puedas ir moviendo, o sigue siendo 30 minutos. Bueno. Eh, Cambios en la calidad de vida. Eh, tienda de fidelización. Esto es eh, la tienda de loyalty, ¿ok? Eh, <laughs> la tienda de loyalty de los créditos, ¿ok? Eh, son 45, ¿ok? Eh, para, para los que se pregunten qué es, es el loyalty store. Okay? Eh, los potenciadores de guerra. Ahora estarán disponibles cada tres días con un límite de compra de uno. Eso quiere decir, eh, me imagino, va a ser que te van a aparecer los tres potenciadores de tres minutos, tanto el de regeneración, invulnerabilidad y pote de una barra de poder en la tienda, ¿ok? En la tienda de créditos para comprar cosas de créditos. A ver, nos vamos a ver. Tienda de créditos de Alianza, me paso al juego. Ahora la van a ver aquí. Aquí va a aparecer los potenciadores de 3 minutos. Aquí van a estar fijos. Fijos, ¿ok? Y van a tener... Eh, tú los vas a poder comprar, ¿ok? Pero cuando tú los compres va a haber un cooldown de 3 días para poder comprarlos de nuevo. O sea que ya van a estar para siempre, ¿ok? Nada de que va a ser aleatorio, porque pues en realidad eso de aleatorio me chupó un dedo, porque pues la verdad no, eso lo, lo, lo dejaron de poner porque pues quieren que la gente gaste. ¿ah? La gente no gasta con esos potenciadores porque ayudan bastante. ¿m? Salva de que mueras y tengas que revivir y gastar orbes. ¿Ok? El título ya lo mostré al inicio. Eh, bueno, eso está bien. No, no estoy tan... O sea, estoy muy a favor porque entre más potenciadores, mucho mejor para nosotros como jugadores, ¿no? Eh, pero bueno, ok, pasemos. Energía. El límite de energía de guerra de Alianza aumentó a 6. Recuerden que el límite era solamente 5. Eh, un aumento a 6 va a ser tal cual como gesta. Hemos visto que un aumento de 5 a 6 es bueno. Por lo general, si todos fueran activos, eh, la gesta se completa el mismo día que luego se va abriendo. Y tal cual así va a ser en guerra. De hecho, en guerra, eh, nosotros en Kenobi al menos, tenemos un grupo, el grupo 2. Ellos se mueven rápido. En 9 horas ya terminaron, no. Entre 9 y 10 horas ya terminaron el mapa. Empieza la guerra a la 1 de la tarde eh, de aquí. Ellos vienen terminando entre 10 de la noche a 11 de la noche. Porque pues se coordinan bien, se mueven y, y todo. Entonces terminan entre 9 y 10 horas. Con este cambio de que aumentan la energía a 6, y ahora vamos a leer lo siguiente de abajo, se puede, yo estoy casi seguro que la guerra se va a poder completar con solamente un ciclo de potenciadores de 6 horas. Ojo con eso porque eso cambia mucho de que vas a ahorrarte bastantes objetos, perdón, bastantes potenciadores, lo cual te vas a ahorrar obviamente runas, porque a veces, dependiendo de la guerra, qué tan cerrada esté y así. Pues van a ser, eh, te terminas gastando dos lotes, o sea, dos potenciadores. Recuerden que cada lote trae tres potenciadores de cada uno, te, te, te gastarías dos. Entonces, a veces nada más te dura una guerra, un lote de 1375 runas. Ahora, con este cambio, yo creo que como mínimo un lote de 1375 runas te va a durar para tres guerras ¿eh? completas, lo cual eso es. Bastante ahorro, ¿eh? Te ahorras bastante, créanme, porque eh, tal vez ustedes o algunos de los que están aquí no, no, no juegan tan competitivamente que no es necesario que compren esos potenciadores, pero en Kenobi a veces yo, por lo general yo no los ocupo solamente cuando es una guerra súper difícil, o sea que no puedo darme el lujo de morir para nada, los ocupo sí o sí, aunque no sea necesario, ¿por qué? Para evitar esas bajas, ¿no? Eh, ok, la frecuencia de actualización de guerra de la energía se redujo a 45 minutos. Recuerden que el coste de energía es una hora, lo redujeron 15 minutos, lo cual no está mal. Eh, al final sí va a reducir el tiempo, como les decía. Y bueno, energía de inicio de guerra de la alianza aumentada a 4. Cuando inicia la guerra siempre inicias en 3, ok. Entonces eso va incluso, son 10 de energía más. Eh, se va a poder completar la guerra, les digo. En las primeras 5 horas. Como... Y eso que no estoy sacando las cuentas, porque se pueden sacar. Pero yo creo que en las primeras 5 horas se completa la guerra. Completamente, ¿eh? Completamente. Eh, actualizaciones de puntuación. Uh, ok. En esto... Esto amigos es súper absurdo. Absurdo a más no poder. A mi parecer. ¿Por qué? Porque eh, pues prácticamente te están... Vamos a leerlo en, en inglés porque... O sea, lo voy a leer yo. Eh, está un poco medio raro el, la traducción. Bueno, a ver, aumento de los puntos de exploración por nodo a 200. No sé cuántos puntos daba eh, cada nodo. Cada nodo, creo que daba 240 puntos, ¿no? No, 250 puntos daba cada nodo. Cada punto de exploración, 250 puntos. Si no me equivoco, si no me equivoco. Ojo que me puede que no esté en lo correcto. Eh. Dice, aumento de los puntos de exploración por nodo a 200. No sé si se refiere esto. A ver. Ok. Yo creo que. Acordar con lo que dice en inglés. Que en vez de dar ahora 200. O sea que cada nodo daba 250 puntos. Ahora va a dar 450. Porque van, van a incrementarle 200 puntos. Porque en sí, eso es lo que está buscando Kabam. Aumentar. Los puntos que tú vas a conseguir para que así tú tengas que explorar como alianza todo el mapa. Es bueno. Eso es bueno. Porque eh, pues está. Eh, ¿Cómo se dice en Coverage? así. Animando, ¿no? A que, a que a que la gente juegue el, el, el mapa. ¿me ¿entiendes? El mapa no deje el mapa vacío. ¿Ok? Eso es bueno. Eh, otro, otra cosa que igual es buena es lo que viene abajo. Dice puntos de bonificación eliminados para los defensores restantes. Ok, ¿esto qué quiere decir? Porque, grame, la traducción es malísima. Esto quiere decir que todos los defensores que te dejen a ti no te van a dar ningún punto, ningún beneficio. Por fin. Por fin. Kabam se va a deshacer de eso. Eso no, es, servía, para nada, no servía de nada. No, no, perjudicaba. Le temporadas fáciles a alianzas. Bro. Por ejemplo, eh, no, voy a, no, no, no estoy echando eh, caquita ni nada. Pero eh, en dos temporadas seguidas, creo que Palo, la casa de los palomos, les tocó en dos temporadas seguidas alianzas que no desplegaban nada. Y por ende, como todos sus defensores quedaban arriba, ganaban 300 mil puntos extras. ¡Wow! ¿Saben lo que es eso? Es máster asegurado. O sea, máster asegurado. La diferencia de Platino 1 a posición 10 de máster. Así es. Súper... Eso tenía que irse. Tenía que irse. Estamos súper a favor de eso porque nosotros meses, meses, hasta años, creo, quejándonos de eso. De que no debe de ser así. No deben de dar puntos los defensores arriba. No deben. Muy bien. Eso está bien. A ver, en lugar de. Ok, ok. Bonificación de victoria de guerra de temporada reducida a 30.000 puntos. Para mí, esto es absurdo. Está de más. Está de más. Eh, no era necesario. Este. Reducirlo de 50.000 a 30.000. En sí. Hablando de cálculos, de puntos, es lo mismo. Si tú pierdes, no vas a, no vas a ganar esos 30.000 puntos. Que 3 por 8, 24, son 240.000 puntos de temporada de guerra. O sea, de, de puntos de temporada. En vez de 400.000 puntos que valían la, la, la victoria, ahora van a valer 240.000 puntos. Pero pues si le ganas a todas las alianzas, vas a estar por arriba una guerra. Lo cual son 240.000 puntos en vez de 400. Es. Absurdo, o sea, no. Es, es lo mismo. Es lo mismo. No tiene nada bueno, nada malo. Es solamente un poquito de puntos menos, lo cual no. no tiene nada de diferencia. Eso es absurdo, eso no. Lo debían de haber dejado como estaba. Actualizaciones de nivel. Las alianzas de nivel 3 se trasladan al mapa. Eh, Challenger. Ahora los niveles 3-5 se curarán en el mapa Challenger. Mientras que las alianzas en la parte superior de nivel 1 se sienten cómodas jugando con el mapa experto. Las alianzas en la parte inferior de nivel 3 luchan. ¿Quién sabe qué dicen ahí? Struggle. O sea que tienen problemas las del tier 3. Eh, según esto van a modificarlo. Van a... A, pues a mejorarlo, ¿no? Pero pues créanme. Yo sinceramente con la experiencia que tuve en todos esos niveles. No deberían, no deberían de tocar para nada eso. Para nada. Ok, a ver. Dice, deberían dar 50k guerra ganada y 25k guerra empatada. Claro, eso sería una muy buena opción. Que ambas alianzas ganen la mitad. La victoria se divida. En los juegos de fútbol, ¿qué es lo que sucede cuando un equipo empata? Los dos ganan un punto. ¿No? Es bueno. Eso está bien. Porque al final. Eso ayuda a. A las. A los. A, son puntos, eso ayuda. Al final no, no pierdes, sino que ganas poco, ganas menos, pero va subiendo. Eso, eso deberían de implementarlo. Deberían. Eh, no sé por qué no lo han hecho, no sé por qué no lo hicieron, no, no sé por qué no lo hicieron, la verdad. Eh, ahorita vamos a seguir con la otras. Ok, cambios de nodos. Cambios de nodos. Aquí lo voy, a, lo voy a leer, pero en inglés. Eh, muchos de ustedes ya deben de conocer los nodos. De hecho, vámonos a guerra. Ya que comenzó, ahorita les voy a decir qué nodos son los que van a cambiar. ¿Okay? Eh, vamos a ver. Nodo 30. Vamos a pasar al juego. Ok. Eh, nodo 30. Veamos, espérenme. Nodo 30. Ok, vamos al nodo 30. ¿Dónde estás, nodo 30? Nodo 30. Este nodo. A ver, amigos. Seanme sinceros aquí en el chat y quiero que todos estemos aquí pilas. Estén en la categoría que estén porque en algunos en algunas categorías pues tienen otros nodos un más fáciles, obviamente. No, yo estoy en la categoría más alta, es lo más difícil. Si ustedes tienen lo mismo o algo así, han tenido problema con este nodo? ¿Han tenido problema con este nodo? Tiene el nodo de ímpetu indomable. No, no, no. Super fácil ese nodo, no. Porque ojo, ojo con lo que dijo el balón. Super fácil ese nodo. Y se supone que Kabam lo que quiere hacer es mejorar. La experiencia de guerra en los jugadores que estén menos estresados. O sea, prácticamente quiere que sea más divertido, ¿no? Este nodo, a mi parecer, está excelente, está bien. Kuei es la ama de ese. No, no, no solo Kuei. Cualquier luchador que igual impida la, la regeneración. Antorcha, Warlock. Incluso hasta Red Skull. Red Skull pone anticuraciones. Lo que pasa es que nadie lo usa. Yondu, la anticuración de Yondu dura una eternidad. Pero bueno, hay un montón de, de luchadores. Entonces, este nodo, a mi parecer, no debió de haberse cambiado. ¿Y qué es lo que van a cambiar? Van a quitar el indomable. El vigor sigue. O sea, ímpetu. Ímpetu sigue. ¿Ok? Esto va a seguir. Lo que quitan es esto. Y van a poner Outlast. ¿Cuál es el nodo de Outlast? ¿Ustedes saben cuál es? Yo, sinceramente, me imagino que ya me he bajado ese nodo, pero por aquí quitaron indomable. Por lo general se complica el personaje, no el nodo, claro. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron esto? Esto, sinceramente, lo veo absurdo. Pasemos al otro: el nodo 33. Nodo 33. Se metieron con el camino 7, amigos. El camino que da bajas. Ya hay info del nuevo mapa. No hay nuevo mapa. Va a ser este mismo mapa. Solo van a cambiar unos cuantos nodos. Globales. Y nodos globales. Que todavía no hemos llegado. Vamos a llegar ahí. Nodo 33. Rencor. Y poder desde la distancia. Ok. Ese es el nodo actual. ¿Qué es lo que van a poner? Rencor se queda. Y lo que van a quitar es poder desde la distancia. Háganme el favor. Ese nodo está perfecto. Porque gente se puede morir en ese nodo. Este nodo es de los que luego dices de que. Uy, estos deciden guerras. Estos nodos deciden guerras. Si están. Están captando a lo que voy, ¿verdad? Están todavía jodiendo más el mapa. Para que... Ahora las guerras sean más fáciles todavía y la gente no muera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el K Kabam estuvo diciendo que su. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo dijeron? Su meta, o sea, por así decirlo, la meta de eso, es de que las guerras no sean tan cerradas. Que no sean guerras que se decida la guerra por una baja. Que termine 1-0, 2-1. Tres, dos. No quieren eso. Y sin embargo nos están quitando los nodos difíciles. Los difíciles porque tampoco es que sean muy difíciles. Y... Créanme que con estos cambios que, que están viendo que vamos a ver. Me atrevería a decir que probablemente en la próxima temporada haya una que otra alianza que empate con cero bajas. Ambas alianzas, cero bajas. Y escúchenlo, lo está diciendo Pepe Damus, eh. Es muy probable. A mi parecer es muy probable. ¿Qué nodo van a poner en vez de poder desde la distancia? Rise to Power 2. O sea que va a ganar. Creo que ese nodo es de los que generan poder rápidamente hasta que llega a poder 2. Creo que hay un nodo por aquí. Concentración de poder. Creo que es este. Creo que es este. Por ahí. Hay que ser uno parecido. Así es en inglés como lo pusieron. Rise to power. Porque dicen Rise to power 2. O sea que gana más poder hasta poder 2. Y después se baja. <laughs> sí. Ok. Eh, nodo 34. El famoso Nodo 34, amigos. El famoso nodo 34 en el que ponían Abominación Inmortal. ¿Cuántos de ustedes se murieron? Hola, Hugo. Nodo 34. Tiene el, el Buffing Balance, Weakness, redoble Determination. Listo. Esto es lo que nos van a quitar. Determinación Redoblada. Este nodo... Se complica. Dependiendo de los luchadores que pongan. Por lo general, siempre era abominación inmortal. Lo van a cambiar con Feat of Indestructible 2. No sé qué sea ese nodo. Dote de Indestructible 2, dice. No sé si sea resistente o tengas que hacer algo, pero. Jodido. Según tengo entendido por lo que están hablando mis compañeros, jodido ese nodo. Lo, lo nerfearon. Full nerfeado. O sea, ahí se está jodiendo Caban por sí mismo. No sé por qué lo hacen. Nodo 37. Nodo 37. Así es. El otro nodo de determinación redoblada. Adiós a la de determinación redoblada. También fuera. Este nodo. Fuera, adiós. ¿Qué es lo que le van a poner? Mighty Church. ¿Sabe? ¿Le suena ese... ¿Le suena ese, ese nodo? Carga poderosa. ¿Le suena ese nodo? Ese nodo es... Eh, cuando corren, creo hacia ti. Creo que es cuando corren hacia ti. Pierde todas las desventajas. Y creo que se vuelve imparable. Algo así. Al, algo así. Es un, es un, es un, super, es un nodo súper común. Que todo mundo ya está acostumbrado. Todo mundo ya está acostumbrado. Ya no van a ver más Abominación Inmortal en el Nodo 37. No más. Abominación Inmortal fuera de los defensores. Fuera. Ya no va a servir para nada. Ahora solamente va a ser atacante. Porque, ojo, Abominación Inmortal es buen atacante. Se solea el apocalipsis de jefe, por si no lo han visto, ¿eh? Uh -huh. Nodo 39. El que le sigue, donde ya hay un Kingpin aquí, que ya, ya, ya desplegaron. Determinación redoblada. Fuera. Deterioro de armadura. Va a seguir, va a seguir. Lo único que cambia es la redeterminación redoblada y le ponen Mighty Church también, tal cual como en el 37, así va a ser ese nodo. Amigos, ¿se acuerdan de este nodo? ¿Se acuerdan que este nodo nos dio la victoria contra New Nation hace dos temporadas, ¿verdad? Que había un Nick Fury que lo hicimos en directo, que nos pusimos como locos. Bueno, ya no más. Ya no va a haber esa emoción. Ya no. Pongamos, luchador, que pongamos aquí, ya vamos a decir, no, si, si, si se agarra una muerte, di que tuviste suerte. Ojo, todo esto lo estoy hablando en Tire 1, amigos. Tire 1. Y son nodos que daban bajas, amigos. Todos estos nodos daban bajas, en, excepto este, el 30. El 30 nadie se muere. De ese nadie se moría. Todos los demás que hemos hablado, la gente se muere. Y qué casualidad son los nodos que están cambiando, cabrón. Nodo 40. Lionheart. Otro nodo donde ponían Abominación Inmortal. Quitaron. La... Van a quitar Lionheart. Y van a poner Indomitable. Creo que es este de Indomable. Creo que es este. ¡Hazme el chingado favor. A eso vamos ahorita, Diana. Nodo 43. Ay, otro nodo donde se da bajas. Madres, güey. Aspecto de evolución. Transferencia cinética. ¡Pinches 3 Los ataques bloqueados hacen que el defensor gane un 10% de poder Si el ataque bloqueado infligió cero daño La cantidad de poder obtenida se duplica Ok Cambiaron el kinetic transfer Del 3 al 2 No sé cuál sea la La diferencia Entre un 3 y un 2 Porque esta es la 3 No sé cuál sea la diferencia Entre un 3 y un 2 Sinceramente Pero pues probablemente sea casi igual Ahí lo dice que cambió del 3 al 2. No sé a qué, a qué se refieren. Yo lo veo casi igual. Ok. Ahora pasemos. Odio transferencia cinética. Bueno, pero son nodos que pues, tienen que estar. Menos poder. Ok, va, va a ganar menos poder. Nerfeado, pues. Y ojo, ¿vieron que todos esos nodos que van a cambiar, chavos? Todos esos nodos son... Estos, en todos estos se daban bajas. No siempre, obviamente. Pero en una que otra ocasión se daban bajas. Ah, qué bueno que no tocaron el camino 9. He visto que hay gente en el foro quejándose del camino 9. El camino 9 está bien. Debe de haber dificultad en la guerra, si no, ¿cómo? Si no, no juegue. Si no, no juegue. No, si se supone que buscan al mejor. Claro, a... no es obligación. Mucha gente está malinterpretando eso. La guerra no debería de ser más fácil, debería ser más difícil. Métale más vida a los luchadores. Los las guerras. Eh, perdón, las peleas en la guerra. Se terminan en un minuto, 30 segundos. Luchadores rango 13 matan a rango 3 defensores en 30 segundos. No me creen, vean mi canal cómo me bajo a una domino en el nodo eh, 33. En menos de 20 segundos. En menos de 20 segundos. Rango 3 contra rango 3. Aumentenle la vida. ¿Para qué? ¿Para qué diantes tenemos tiempo de 5 minutos? Si solamente peleamos 30 segundos. El 9 me caga. Es un, es un camino difícil que no cualquiera puede hacer. Ya denle el primer lugar a todos. O sea, la, pues sí, nada, Ya, ya no denle el primer lugar a todos. ¿Para que se esfuerzan de intentar hacer algo? Con Quake, claro, no, con Quake, no, con Warlock. Es con Warlock. Quake, de hecho, Quake ya no se está utilizando tanto. Y ahorita tarjetearon un poco más a Quake cuando no deberían. Mucha gente está diciendo de que... Bravo, están tocando a Quake. Pero en realidad lo que no saben es que a Quake ya la empezaron a tocar desde hace unos meses, unos meses atrás. Han estado cambiando la interacción de la, de la inteligencia artificial de los luchadores. ¿Eso qué hace? ¿Qué provoca? Que se muevan más aleatoriamente y no tengan exhausted, no tengan cansancio en combos. Terminan un combo de 5 y ya te pueden aplicar otro golpe medio. ¿No sabían eso? Pues sí sucede. No siempre pasa, pero a veces pasa y cuando pasa y tú estás utilizando a Quake, estás muerto, estás muerto. Pasa. A Ghost le pasó, a Ghost le pasa. A, a bastantes, a bastantes. Pero ey, eso no lo hablan los vatos porque ni siquiera saben. ¿Mm? Ahora. O sea, a Kabam le conviene que gastemos para ellos ganar más. No, pero es que, ¿sabes cuál es el problema, Gab? Que aquí, con estas, con estos cambios, se va a gastar menos. Se va a gastar menos. O sea, con el simple hecho de, de esto, amigos. Esto, con la energía. Kabam va a, va a ganar menos. Porque... Los Solo vamos a gastar unos potenciadores, un, pot un, un ciclo de potenciador. Hablando en Taller 1, lo más arriba, en los que gastan más billete, los que gastan más billete para potenciadores, solamente los de 6 horas. En 6 horas se, se, se termina el mapa, en 6 horas. Y los que no se potenciaban con 6 horas, ahora hasta lo van a hacer, porque les va a salir más rentable utilizar potenciadores de guerra que utilizar los otros potenciadores. Ahí Kabam. Qué bueno, eh, qué bueno. Para mí, mucho mejor. Voy a gastar menos. Presentamos tácticas de ataque. Ah, no está tan mal. Las tácticas de ataque. Es algo interesante que podría resultar en algo bueno. A mi parecer. Pero aquí nótese la, la incongruencia de Kabam. Se supone que ellos están intentando volver eh, el modo de juego de guerra más de calidad de vida, ¿no? Que no tengas que planear tanto, no tengas que trabajar tanto para, para pensar, ¿no? Lo cual yo no estoy de acuerdo. Si tú no quieres jugar guerra, no lo juegues. Es, un, es el modo competitivo del juego. Hay que pensar, hay que planear. Por eso es que, en cierta forma, es, es interesante esto, ¿eh? las tácticas de ataque. Es interesante. Vamos a ver qué tal está. Eh, pero ahí se están contradiciendo ellos. Porque si lo que quieren es tratar de, de hacer más fácil la planeación y todo para, el, para las alianzas, esto todo, es todo lo contrario. Le estás dando más trabajo a, a los oficiales. Prácticamente, en el momento que tú vayas a asignar caminos. A tus compañeros de grupo, también les vas a decir: Ok, vas a llevar este atacante y vas a poner esta táctica de ataque. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar para todas las peleas que vas a hacer. O sea que ya me chingué. Porque en esta temporada yo me voy a encargar del grupo 1. Ya me chingué. Me voy a tardar un chingo de más tiempo. Como mínimo media hora o una hora más de lo que ya me tardaba asignando. Es lo, a, a, así a lo que estoy hablando así. Porque pues, todavía no lo hemos probado. Tenemos que probarlo para ver eh, realmente cómo es que va a ser. Entonces. Eh, estos ya lo leyeron, me imagino. Eh, básicamente eso es lo que va a pasar con las tácticas de guerra. Ok, vamos a verlo aquí en inglés. Lo que son los. Los. nodos, Los nodos nuevos. Globales. ¿Ok? Eh, damage time ese ya estaba, nadie lo usó. No sé por qué Cavan no lo quitó. Es una basura, no sirve de nada. Ni lo leamos, no sirve de nada, amigos. Ese estaba, ¿verdad? ¿Cuál? Damage Overtime. We're going to be splitting. Regenerator. ¿Sí? De... ¿Sí, no? ¿Sí, sí estaba? Ese estaba, no sirve de nada. Ese es el otro. Slow your roll. Eh, interesante. Pero. Pero. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener? Eh, luchadores. Que aplican Slow. Como por ejemplo. Spider-Wen. Eh, She-Hulk. Spider-Man Traje Sigiloso. Entre otros. Puede que hayan más. ¿De qué sirve que esos luchadores tengan esa, ese, esa habilidad? Y si ya le vas a poner la habilidad a otros. Estos. Estos son los que se van a beneficiar. Guillotina 2099. ¿Cómo va a ser la táctica? ¿Quién utiliza Guillotina 2099 para matar a la mole de jefe? Porque este es, en base al ejemplo que ellos pusieron. Están súper atrasados, ¿verdad? Vean. Mole de jefe. ¿Quién pone mole de jefe? Bueno. En los grados 3, grados... Cuatro ponen moles de jefe. ¿Por qué? Lo han visto en mis, en mis videos de guerra con el quesito. ¿Lo han visto? ¿Vieron? No se enfocaron en el taller 1. ¿Cuáles son los jefes del taller 1? Mollo, Apocalipsis, Terrax. Nada que ver con la mole. Aquí se ve. Aquí se ve que no se enfocaron hasta arriba. Se enfocaron en grado 3, grado 4. Hasta grado 2. Grado 2. Mole de jefe. No, ya no va. Pero bueno, agarremos ese ejemplo. Modoc, más o menos. Hasta Modoc es más. Es más difícil que la mole. Mole de jefe. ¿Quiénes se van a beneficiar de ese nodo que pueden aplicar eh, Slow? Que Slow es. ¿Cómo, cómo es en español? ¿Cuál es el nodo? Es el que te. que no permite que activen imparable. Y este. O sea que si lo activan no, no se vuelve imparables imparable si lo puedes atacar. ¿Ah? Lentitud. Lentitud. Lentitud, creo. Lentitud. Lentitud. Muy bien. Bueno, estos luchadores van a poder aplicar esa desventaja en el enemigo. Como por ejemplo la mole. Y pues si de por sí Guillotina 2099 se bajaba a la mole de jefe. Con nodo de eh, ¿Cómo se llamaba ese nodo? El de que se volvían indestructibles y eludías. Ya se me olvidó. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. No recuerdo. De por sí, con habilidad. Si tú eres una persona hábil utilizando al luchador, te bajabas a la mole de jefe sin pedos. Blitz. Blitz se bajaba a la, a la mole de jefe con Guillotina. ¿Qué pedo, Shadow? Ahorita, ahorita entras, ahorita entras. Defensa, Stuborn, Stuborn Guillotina es un buen, es un es bueno para ella, pero seamos sinceros: ¿quién va a utilizar a Guillotina para bajarse un luchador que active imparable? ¿Quién? Esto me hubiese servido cuando di una baja contra el campeón con el nodo de Stuborn, intentando conseguir combo con Guillotina. Que lo perdí porque me, 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 me golpeó con el imparable. Ahí me hubiese servido. Ahí me hubiese servido. Pero gracias a que, a que la habilidad del campeón, que es activar imparable, me morí y le di una baja al rival. Lo cual pudo haber determinado que una, que una alianza ganara y la otra perdiera. Pero ahora... Nada. Convoy lo hacías tú sí, igual o convoy. Colossus, Venom. Guardián, Hulkbuster, Octopus, Surfer, Heimdall, Medusa... ¿Quién usa Heimdall? Magneto Marvel now... Iron Man, Infinity War, Sentinela, Call Obsidian... Vision, Tamely? No sé cuál sea ese... Punisher, Angela, Venom the Dog, Terrax, Thor, Red Goblin... Cucaracha... Pantera Negra, Civil War... Air Walker, Civil Warrior... Vulture... Eh, ok... Pasemos al siguiente... Power Down. Estos son los, los nodos de tácticas de ataque. ¿eh? Son los que van a ver, los que tú le vas a poder poner a estos luchadores. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer esto? De finalizar con un combo de 5. Con un diferente ataque. De, que el anterior. Va a aplicar wider debuff. ¿Qué es wider debuff? debuff? A ver, vamos a ver en español. De Wither. Igual, ¿quién sabe qué es? Wither Wither. <laughs> Sepa la madre. Terminaron como de 5 golpes con un ataque diferente al anterior. Aplicaron una desventaja de eso al oponente, reduciendo su tasa de poder. O sea que es prácticamente como un bloque a poderes. Es como un bloque... Para ti las guerras son más difíciles o fáciles. Van a ser incluso más fácil todavía. Si me quejaba de que estaba más fácil ahorita... Imagínense, amigos reduciendo su tasa de poder de habilidad en un 20% durante 15 segundos ok vas a tener prácticamente como un doctor vudú si ¿Sí saben cuál es la habilidad de doctor vudú dependiendo del en el estado en el que esté este vas a ganar una habilidad de doctor vudú para reducir el poder que pueden conseguir oye si yo quiero esa habilidad mejor llevo a doctor vudú no cosa que obviamente aquí quién lo va a hacer ¿Quién va a llevar a Dr. Voodoo? A menos que quieras matar a un Wipo X de jefe. Que es, es una muy buena opción también, todavía. Eh, en fin. Puede servir, puede servir obviamente. Sobre todo para el camino 7 y el subjefe del camino 7. Entre, o sea, entre 7, 8 y 9. Puede servir, obviamente, puede servir. Pero pues ya hay opciones, ¿no? Cada efecto de destreza en el atacante o desventaja no dañina excluyendo marchitar. ¿Qué es marchitar? Vamos a ver. Eh, ah, es marchitar, así se, se, se dice. Ok. Marchitar, ok. Aplicará una desventaja de marchitar adicional. No sé o qué sea. Que sea. Eh, va a ser una desventaja nueva. Ok, ¿quiénes se benefician? Javo, Gavispa, Profesor X. Ok. Júbilo, Magneto. Esto es el Magneto Rojo, ¿verdad? House of X. No. Creo que es el magneto blanco, ¿verdad? Sí. No, 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 porque aquí dice magneto marvel. Now, ese es el blanco, ¿no? El rojo. Ah, ese es el rojo. Sí. Ah, ok. House of X es el magneto blanco. Entonces, apocalipsis. No, al, revés, al revés, Sí. ese es el rojo. Sí. Ok, apocalipsis, tormenta. Mira la que tengo en rango 3 en la alquecito. Frost, Gambito. Próxima, She-Hulk, Luke Cage, Ant-Man, Capitán América, ok. Aquí ya, lo pusieron entre los mejores y los peores, güey. ¿Quién no se un araña simbionte, güey? O sea, acaban. Estás perdiendo el tiempo. Jamón araña. <laughs> Ay, jamón araña, wey, está chingón. Ok, nuevas tácticas de defensa. Pasemos a las nuevas tácticas de defensa: High Ground. Ese es un, va a ser un nuevo nodo global, ¿ok? Dice... Cada 20 segundos el defensor va a ganar una carga de altitud. Cuando el defensor tiene eh, suficientes cargas de altitud, ellos van a hacer un daño directo de energía. Daño de energía directo de 500 por cada carga de, de altitud que tenga el defensor. Quiere decir... Que si el defensor, no sé, llega a 10 cargas de altitud, y tiene 10 cargas y tú lo atacas en defensa, te va a hacer 5000 de daño por atacarlo en defensa. Es un poco cabrón el nodo, eh. Uy, uy. Challenge. Ok. Cuando bloquea, o sea, cuando tú lo atacas en defensa y tiene esas cargas de altitud, te llevó. No lo hagas, compa. Cuando está. Eh, durante el efecto de las cargas de altitud El defensor gana True accuracy ¿Qué es esto, güey? True accuracy, ese lo tiene el El Corvus, tengo entendido Precisión real O sea que sus golpes van a ser críticos ¿O cómo? Creo que es que sus golpes Vayan a ser críticos, ¿verdad? Confírmenme, amigos es, Por ahí va, por ahí va, es una habilidad que tiene Corvus Muy parecida No, golpe certero ¿Es golpe certero? No golpe certero, es. Ah, sí, ¿verdad? Sí es. Sí, sí, sí es golpe certero. Ok, golpe certero. Bueno, sí, es el que tiene el Corvus. Las cargas de altitud son. Eh... Ok, se ven. No se ven afectadas por la. La habilidad. Eh... ¿Cómo se dice? Se me va. El... La precisión de habilidades. Por la precisión de habilidades. Golpe certero. Eh, las cargas de altitud. Eh, ok. Y cada 10 golpes en el atacante. En, en tu combo. Va a remover una carga de altitud. O sea que. No puedes utilizar a Quake. No puedes utilizar a Quake. Porque cuando. O sea. Prácticamente. Cuando automáticamente. El defensor. Gane una carga de altitud. Como dice eso. Va a ganar golpe certero. Por lo cual ya no vas a poder quakear. Y la conmoción no reduce el efecto. De la. De la habilidad defensiva de este nodo. Por lo que dice, al parecer. Entonces. Es anti-quake. Probablemente. Este nodo. El que todos usen. Sea el que todo mundo use esta temporada no, meta, ¿Por qué? Porque pues, no quieren a Quake Por mí, chingón, que no se use a Quake Es inútil ese nodo, me largo, ¿qué onda? Aguanta, aguanta, ahorita entras, ¿eh? ¿Quiénes se benefician de este nodo? Ok Modok, buen defensor Air Walker, buen defensor Nova, buen defensor Iron Man Infinity War, buen defensor Magneto ¿Eh? Defensor decente, dependiendo del nodo que pongan. ¿Ese Pepe sufrirá con ese nodo? Nada. Profesor X. Buen defensor. Doctor Extraño. Hechicera Suprema. Tormenta Pirámide X. De hecho, este podría llegar a ser un muy buen defensor. Porque por lo general, todas las alianzas con Tormenta Pirámide X usan a Quake. Ya no van a poder. Van a tener que utilizar a un luchador que pueda ignorar tanto los, los glance hits de la tormenta porque ella te desvía a golpes, ¿Ok? Eh, suena bien. Guardián. Ebony mau Wasp, Human Torch, <coughs> de las más jodidas es Wasp aquí. Magneto House of X, igual jodidón, Silver Surfer jodidón, Simbionte Supremo un poco jodido, Red Goblin no es tan bueno tampoco, Green Goblin tampoco. Uy, tengo a Green Goblin rango 3. Capitana Marvel, eh, no sé si esta es la movie o la normal, pero basura. Eh, las dos. Aunque una Capitana Marvel Movie, de vez en cuando nos ha dado una que otra baja. Row también no es tan interesante. Eh, Vulture, este, ¿cómo se llama? En, en español. Es el, el, el buitre. El buitre. Black Bolt, Tormenta Normal, Phoenix y Yellow Jacket. O sea que. Eh, los defensores que se benefician de esto no son tantos. Todavía se va a poder llevar a Quake. Porque si te ponen a un Nick Fury. Eh, si te ponen a un Nick Fury. En un nodo. Que se pueda quakear. Vas a poder quakear. Porque Nick Fury no se beneficia de este nodo. Así que Quake se va a seguir utilizando, chavos. Quake se va a seguir utilizando. Los únicos nodos. Eh, luchadores que no vas a poder quakear. Con este nodo de high ground. Son estos. Y por lo general. El Walker no se quakea. Por lo general no se quakea. Iron Man Infinity War por lo general nadie lo cuequea, es es complicado para qué hay mejores opciones de todos estos los que se cuequean es Modok de vez en cuando Ebony Maw por lo general Nova eh... que es casi necesario cuequear y Tormenta X de ahí en más todos los demás puedes utilizar otros luchadores otros diferentes luchadores Vamos a poder seguir cuequeando, obviamente la mole, Core, como lo dicen, Doom también, todo eso se van a poder seguir cuequeando. Así que no crean que porque dice Highground quiere decir que ya Quake está baneada de este nodo global. No, 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 para nada, amigos, para nada. ¿Cuántos luchadores son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 luchadores que se benefician. Va. La mitad de un mapa. Promete un poco este, este nodo. Intocables. Untouchables. Ok. Dice, cuando el defensor activa... Eh, eh, fallo o eludir. Ganan resistencia. Eh, ok, carga de resistencia. Eh, dándole un 30% de resistencia. Eh, a los efectos pasivos. Vamos a leerlo en español a ver si lo dice bien. Siempre que el defensor dispara un fallo o evasión obtiene una carga de resistencia que otorga un efecto pasivo de resistencia al daño del 30% que dura indefinidamente y se acumula hasta 3 veces. Interceptar al oponente eliminará una carga de resistencia. Además, todas las habilidades de evasión obtienen una precisión de habilidad fija del 15%. Una precisión de habilidad fija. ¿A qué se referirá con esto? Ya no serás Pepe -pe Cuey, ahora serás Pepe Guarlo. <laughs> Seré Pepe nomás. Este. Esto. Eh, ¿a, qué se, ¿A qué tanto se. se referirá? Se, yo creo que se refiere a todos los luchadores que hacen fallo. y eludir por habilidad propia. Por ejemplo, fallo. <coughs> Ebony mau Este. Profesor X. Este... De los que eluden todos, todos. antiguos porque te van a eludir sí o sí. Probablemente sí, ¿no? Pero es que dice el defensor. No atacante. Interceptar al oponente y quitará una carga de resistencia. Discordia. Discordia hace también. Todas las habilidades de evasión obtienen una precisión de habilidad fija del 15%. Ah, o sea que tienen 15% de aumento en su habilidad de eludir, ¿no? Por ese 15% de más de precisión de habilidades, ¿será? ¿Será que por eso? Como pues... Sí, porque a Fantasma le cambiaron la, la descripción, que solamente es el 100%, ¿no? Algo así. ¿Eso nerfea a Falcon? Sí, prácticamente lo nerfea. El que te iba a eludir podías contrarrestar con fantasmas, sí, sí, creo que sí A eso se refieren con que van a nerfear a Ghost ¿Verdad? Suena, suena a, a que pues Prácticamente ya no se va a usar que, De hecho, creo que a Como estamos leyendo, este nodo Va a ser mejor que El de Highground, eh Va a ser mejor que el de Highground ¿A Corvus igual? No, porque Corvus Obtiene golpe certero, lo cual Anula todo eludir todo eludir... A un aumento... Un 300% A menos que sea Spider-Man... <laughs> este... Debería de... Prácticamente Corvus va a ser la hostia... Para este... Para este nodo global... Creo... Hay que probarlo chavos... Porque ahorita... Nada más estamos haciendo conjeturas... Estamos diciendo... Lo que pues... Asumiendo ¿no? A, 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 a conforme se ve todo esto... Killmonger... Puede ser bueno... Ok, ¿quiénes se van a beneficiar? Defensores que se van a be beneficiar de eso. Fury, también, hombre topo, claro. Varios, varios activan golpe certero. Karnak, Karnak activa golpe certero. <laughs> Guillotina 2099. Eh, esta hace fallo. Domino, elude. Hitmonkey, elude. Mr. Fantástico, elude como su madre. Es de los que más eluden. Eh, rondador, elude. Ultron, elude. Profesor X. Mujer Invisible, Black Widow Darkhawk, Misterio Strife, ok, todos estos Simón, Black Widow, obvio Todos esos se benefician, spider Woman, esta va a ser De las peores, a mi parecer van a ser De las peores eh, Pero Se puede quakear, ¿no? O sea, a este Me lo puedo quakear, a este me lo puedo quakear A este no A este sí, a este sí, sí Este no, sí este sí se puede, pero es difícil. Sí, sí, este no, eh, este no, eh, este sí, pero se complica un poco, esta sí. O sea que. Quake Quake va a ser. Va a ser útil, ¿no? Para este nodo. Creo que Quake va a ser útil para este nodo. Un alma por un alma, ¿no? <laughs> o sea. En una me, quakean, me, 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 me me chingan a Quake y en la otra me la bufean, ¿no? A ver qué... Va, vamos a tener que hacer rotación de grupos, güey. Claro. Para que no sepan, güey, dónde están los Quakers y dónde están los... Lo que no saben es que en que no vi todos Quakean, güey. Bueno, hay uno que otro que todavía no cuequea. Miles Morales, ok, ok. Simón, son todos los, todas las arañas, prácticamente. Hood por el fallo, ok. Y bueno, eso es todo. Actualización de recompensas. Todavía no han dicho nada acerca de las claro, recompensas. Al final no lo van a hacer. Eh, ahora bien, chavos. Ahora bien, algo que... Algo que... Sinceramente... De todo lo que hablamos. A pesar de que los nodos globales... Eh, prácticamente están tarjeteando a... Dos luchadores en específico. Vamos a mostrar el, el post. Post. Sí. En este están tarjeteando a Quake. Y en este están tarjeteando a Fantasma. Es lo único que hicieron. Eh, ahora vámonos a el. el post. ¿Dónde entrar Shadow en directo? Eh, pues no sé si iba a entrar. Pues era la idea, ¿no? Ok. A ver. A ver, eh. Shadow, si todavía estás ahí, vamos. Ya de último vemos esto. A ver, entrale si vas a entrar. Si todavía estás por acá, debería pedir premios para los oficiales. ¿Qué onda, chavo? Todo, todo lo que estuvimos platicando. Estuvo interesante. Entendieron más o menos a... cómo va la tirada en la... en la temporada o, o qué onda. Ah, madre, tenemos 65 viewers ¿Les interesa hablar de esto, eh? Se mantuvo, se mantuvo la gente así. Sí, se mantuvo, güey. Ah, les gusta, les gusta que andemos chismeando, eh. Se ven enojado, dicen. ¿eh? Nah, no, no estoy enojado. Eh, estoy nada más... Decepcionado. Decepcionado de que en realidad, por más esfuerzo que está intentando hacer Kabam, no están logrando nada. ¿Cuándo inicia la nueva temporada? Hasta el 23 de junio. ¿Un pinche mes? ¿Un pinche mes para hacer eso? Se escucha medio X, sí. Más de lo mismo. Al menos estos directos me encantan. Ah, mira. <laughs> bueno, a ver, vamos a. Ya que el Shadow no entra, vámonos al. Al TREAT que les quería mostrar. Donde la gente. Un poco de gente está. Está poniendo cosas interesantes que yo ya he estado compartiendo con muchas. Eh, en, en los chats de Lime, sobre todo. Que yo ya les he compartido en, en, hace varias semanas. Y, y se ha ido corriendo la voz. Y ya la gente está hablando de eso. Adivinen, adivinen de qué están hablando. Algunos no están de acuerdo. Pero los que no están de acuerdo están pendejos, sinceramente. Eso sería un gran cambio. Pero un gran, gran cambio. ¿En dónde está el General uh, Discussion? Ya tiene 81 comentarios. Diversidad de ataques. Si es así, vive permanente. Sí, ¿verdad? Es <laughs> eso. Es eso. Claro, Gap. Ahorita, si según el, el, el shoutout, dijiste Permaban. <laughs> ok. Aquí hicieron un post acerca de que pues, se habla acerca de lo que pues, va a suceder. De lo que publicó Kabam. Etcétera, etcétera. Lo cual, sinceramente. No soy muy fan de todo lo que está poniendo Kabam, la verdad. Y como todo lo que hemos eh, estado platicando. Sinceramente no lo, no lo veo útil, la verdad, todo lo que están haciendo. Eh, varios están preguntando de que si van a poner el mapa más difícil o no. Etcétera. Algunos están quejando de que, eh, que no están baneando. No están doqueando. Eh, aquellos que están piloteando. O usan mods, etcétera, etcétera hay gente que eh, pues prácticamente se está quejando de eso, que, pues sí, seamos sinceros, no se está, no están haciendo nada. Esta temporada no bajaron a nadie, ¿no? No, no doquearon no, no a nadie. Nosotros, y... nosotros estábamos esperando eso en Sobi para subir a Platino 2 y no hubo doqueos, ni modo. O sea, y se sabe que hay gente que está usando cheats. Se sabe que está, hay gente todavía que está comenzando a usar mods de nuevo. Eh... Entonces hay gente que, se, que, está, que está enfocándose en eso, otra gente que quiere más cambios, otros que no están de acuerdo tal cual como yo, eh, de lo que están haciendo sinceramente está, pero pues, eh, uff, malísimo. A ver. Ok, aquí respondió Cabán, ese es el primer post que hizo, que respondió acerca de, vamos a, a traducir al español. Eh, un vato le dijo entonces, realmente vas a hacer que el mapa sea más difícil. Muchas de las guerras maestras de nivel 1 ya están extremadamente cerca de, mu de muertes bajas de un solo dígito. O sea, se refiere a que la mayoría de todas las alianzas top dan o 5 bajas o menos. Bueno, un dígito son 9. De 9 a menos. Nos ustedes vieron las estadísticas de que no vi esta temporada. Nosotros tuvimos... Como una media de cuatro bajas, cuatro puntos y cachito no, tres de bajas. Punto ¿no? y tanto. ¿Tres puntos y tanto? Por guerra, sí. Por guerra, tres puntos y tanto. ¿Saben lo bajo que es eso? El promedio para poder hacer eso. Es difícil, o sea, es extremadamente difícil, pero ahí te dice que algo están haciendo mal. Porque no quiere decir que solo que Novi haga eso, no. Si te vas a las estadísticas de otras alianzas top, no están tan lejos. Estarán entre 5 y 6 bajas de promedio. Eh, eh, es absurdo. Eso afecta la salud del juego, así es, Diana. Eso afecta. Eh, bueno, dice, esto realmente no lo está mejorando. Claro, estoy de acuerdo, no está mejorando en nada los cambios que van a hacer. Dice, los atacantes rangos 3 han hecho de la mayoría de los nodos una broma. Cierto. Necesita mejorar el ataque y el porcentaje de salud en todos los mapas de nivel 1. O sea, del grado más alto, subirle más daño y más vida. Eso es lo que está recomendando esta persona. Lo cual no estaría mal. No estaría mal. Tanto el daño no sería tan bueno porque... Sean, sean sinceros, un jefe te mata de cinco golpes, te puede matar un jefe. O sea que el daño puede que ahí esté eh, normalón. Pero en los nodos normales sí podrían incrementarle un 50% a 75%, 100% no creo que sea muy bueno porque se afectaría bastante. Tendrían que hacer bien los cálculos de ¿Cómo, cómo, cómo, está el, ¿Cómo está el daño de los daños de los golpes críticos que hacen los luchadores? Igual, dependiendo del luchador que sea. Porque pues no es lo mismo un crítico de un Corvus. Un crítico de un hitmonkey. A un crítico de Mordo. Están de acuerdo, ¿no? O un crítico de una avispa de su gancho. A un gancho de. ¿Quién hace gol... un gancho débil? Quake. ¿Ok? ¿Me entienden? O sea, hay que comparar igual, ¿no? Bueno, dice, la gran mayoría de las peleas fuera del jefe duran menos de un minuto, si es que eso. O sea, sí, tiene razón. Como lo estábamos mencionando, la mayoría de los, de, los, de los nodos duran un minuto la pelea. Hay muy pocas peleas que duran entre 3 a 4 minutos y esas son peleas de Quake. O sea, un rango 5 contra un rango 3, lo cual se entiende de que un rango 5 no hace lo mi el mismo daño que un rango 3, no lo hace. Quake rango 3 cambiaría muchísimo la cosa, pero no, Kabam se rehúsa a sacar a Quay de 6 cuando ya es necesario, ok. Veamos la respuesta de Kabam. Defi definitivamente somos conscientes, qué madre, güey. <coughs> Y es por eso que me aseguré de mencionar el hecho de que nos estamos moviendo más rápido que nunca para continuar realizando cambios en guerra. Y que el nivel 1 es una prioridad. A tole con el dedo. Eso es pura mentira. Bullshit. Esto es puro bullshit. bullshit no, esto es pura mentira, amigos. Pura mentira. En todo lo que... En todo lo que... Lo que van a hacer de los cambios de guerra. Casi nada está para el grado 1, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo, solo que disfrazado de otra manera. Dice, queríamos hacer cambios para esta temporada y teníamos algunas ideas. Pero después de algunas consultas, consultas con los mejores jugadores, los mejores jugadores. A ver. A ver. No es por ser eh, que, que me digan ustedes, ay, pe, 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 pinche ego y que no sé qué, no, no. Vamos a hablar en base a los títulos. A los títulos. En base a los títulos. ¿Qué alianza? ¿Y qué, alia y qué otras alianzas han conseguido el primer lugar bastantísimas veces? qué alianzas. Obviamente en mi alianza se ha conseguido prácticamente la mayoría, un 70-80% de todas las guerras han sido nuestras. Nuestras y no y no es no estoy hablando por presumir, no, 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 porque ¿Por qué? ¿Por qué a ninguno? A ninguno de Kenobi. A, a, no importa si no me contactaban a mí, pero yo sinceramente me esperaba porque habían dicho que iban a contactar a las alianzas top a los jugadores más experimentados y todo a que les dieran sugerencias y todo el pedo y no y hey ojo no quiere decir que digan es que que no vi es tramposo no a nosotros ya nos han contactado antes antes de que hicieran este nuevo este nuevo mapa eh, se acuerdan del money head el el del money El money ese güey eh, una vez le contactó uno de Kaban y le hicieron una videollamada y en esa videollamada Moni este expresó todo lo todas las ideas que nosotros teníamos las mejoras que teníamos para guerra eh, los, las contras que habían algo que podría beneficiar tanto a Kaban como a a nosotros el, el, las actualizaciones de sí, las de las años, recompensas eh, y se todo se los dos arriba no deberían dar puntos todo eso lo expresamos nosotros nos reunimos ok les dimos todas las, todos los, los tópicos los temas que se le iban a, a mencionar moni porque moni él es el que fue invitado y él estaba en kenobi eh, y de todo de todo lo que dijo el moni nada 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 tomaron en cuenta nada y no solo de moni porque hablaron con otras alianzas en esa ocasión sí lo hicieron. Y no tomaron nada. Mandaron a la chucha, a la chingada a todo el mundo que se enfocaba en guerra en ese entonces. Que la mayoría de ellos sigue estando aquí. A pesar de todo. Entonces dicen que hicieron consultas a los mejores jugadores del juego. Y ojo, que luego en unos posts después le preguntaron, oye, pero... Los mejores jugadores del juego, no. Le hicieron preguntas a jugadores que están en el CCP. Si se preguntan qué es el CCP, es creador de contenido eh, exclusivo de Kabam. O sea que son los, que, los. Los betas, testers, ¿no? De esos no hemos hablado. De eso no hemos hablado porque. L hay una. Uf, pero sería salirme del tema. Le preguntaron a esa gente que es SP y está en una que otra alianza Master. Está bien. Pero nada más a ellos. ¿Por qué no contactaron a Kenobi? ¿Por qué no contactaron a ASR? ¿Por qué no contactaron a New Nation, ISO 8, eh, Matrix, eh, hasta PBT que estuvo en buena posición? ¿Por qué no contactaron a las top 10 alianzas? A ver, vea, vayámonos a... a a esta temporada las posiciones. Vamos, Vámonos a las posiciones. Ahorita les pongo la pantalla. Vámonos a las posiciones. De esta temporada. ¿Por qué no hicieron esto? No contactaron a Kenobi. IsO8, tengo entendido que tampoco. Matrix, menos. PBT, New Nation, MIBR, tampoco. No creo. No Hope. 211 New York tampoco. Oh, For Lucky. Aquí hay uno que otro creador de contenido. Aquí hay uno que otro, ¿ok? AGTG, uno que otro también. GT40, creo que no hay. ASR, no sé si hay. Creo que hay uno que otro creador de contenido, tengo entendido. No sé, la verdad. Eh, en fin, no contactaron a ninguna de estas alianzas. De SBG hay uno que otro creador de contenido. este ¿Cómo se dicen? Esos güeyes los SP. Content Creator, ¿no? ¿no? Hay uno que otro también. Entonces, esas dos alianzas no es por tirar caca. ¿Ok? En Forloki hay muchos, sí. Forloki solamente ha conseguido top 3. Una temporada. Consiguieron el tercer lugar. Y se los regaló New Nation. O fue a SR. No recuerdo si fue a o New Nation. Le regalaron el top 3. DSBG ha, ha, ha ido subiendo poco a poco porque ha ido subiendo desde Platino 1 a, hasta Master y, y hay una que otra temporada que lo ha hecho más o menos bien. ¿eh? Ojo, está bien que hayan tomado su opinión de ellos. Pero seamos sinceros, ellos no lo saben todo, no saben exactamente lo que necesita la guerra a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque nunca han estado en la cima, nunca, nunca han, eh, nunca, nunca se han tomado la guerra tan en serio como, por ejemplo, en Kenobi. O sea, nosotros sí lo agarramos en serio de que somos competitivos. Eh, sale un luchador nuevo siempre hay alguien en la alianza que dice ok, voy a estudiarme los, las habilidades de, de este luchador y como ya me conozco todos los nodos sé muy bien en qué nodo de, eh, en el mapa de guerra podría interactuar muy bien y podría darnos una baja, todo eso se estudia, todo eso lo saben y se sabe, y, y por qué no le preguntas a esa gente que en realidad tiene más experiencia en eso te puede ayudar más que esos creadores de contenido que en realidad lo único que hacen es sacar videitos. Es lo único que hacen. Ah, y cuando hay beta de un acto practican. Claro, pasan todas las misiones para saber todos los caminos y así, cuando vaya a hacer el Layer Run, lo hacen y tienen más oportunidad de conseguir el título de leyenda que otros güeyes que no pueden este Entrar. Oh, ¿verdad? Ahí no pueden entrar esos. Solamente los creadores de contenido y pueden practicar. ¿Y eso? Créanme, en cualquier otro juego. Tener tu acceso a la beta y luego poder participar en no un dejan. modo competitivo no es imposible. No se puede. O eres creador de contenido o eres jugador competitivo. No puede ser las dos cosas. No se puede. No se puede. Porque tienes más ventaja que otro. Mucha gente se queja de los mercenarios. Mucha gente se queja de que... ¡Ay! Pero es que los mercenarios tienen más oportunidad porque tienen más experiencia. Le pasan la misión a uno, le pasan la misión a otro. Y cuando lo van a pasar en su cuenta, se la saben de todas, todas. ¿Y qué? Lo mismo que hacen y un creador de contenido no. ¿Tú qué crees? Que el creador... Puede... Ey, ojo. No estoy culpando a todos los creadores de contenido. Pero puede que un creador de contenido... Diga... Ah, bueno. Solo voy a entrar para ver... Tipo sitting. Ese güey nada más entra... Da una pasada y listo. Ok. Y ni siquiera va por los Legends Run. Ok. X. Pero otros... En off-stream... Porque no, Tú no vas a saber cuando ese creador de contenido... Entra al juego... De la beta... Y puede estar viendo... Todos los nodos, hace su spreadsheet, su Excel, todo. Y justo cuando viene el Run, órale. Claro ejemplo: un creador de contenido muy conocido, que no voy a mencionar su nombre, que abusó de un book en el Legends Run del acto 6.3. Abusó. Que otros YouTubers lo defienden: de que, ay, es que ese, eso no es culpa del creador de contenido, eso es culpa de Kabam. Pero lo sabías. Sabías que ese book estaba en el beta y en el juego cuando lo, lo sacaron. No lo arreglaron. Y por ende te beneficiaste de ello. Te sacaron del top 100 sí y te pusieron en, en, en uno exclusivo. No, acorde no al tiempo ver, que nada. tú hiciste. Pero si te hubiesen arreglado el book con el tiempo que hiciste. No habrías conseguido el título de leyenda. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Y sin embargo... Los hipócritas, amigos, lo defienden. Y eso no es trampa. Pero a los mercenarios sí le tiran. Por suerte. Por suerte. Yo no soy CCP. Pero por suerte tengo mis otras cuentas. En el que puedo pasar el 7.2 y puedo agarrar esa experiencia. Para que cuando vaya yo a mi cuenta principal... Ya tenga la experiencia, ya tenga la misma ventaja... Que los creadores de contenido tienen. Ni modo. Es totalmente legal. Sí, fue el book del pote de Corvus Sí, fue el book del pote de Corvus sí cuando terminó, ocultó el directo. Ocultó ese directo hasta que Kabam arregló el book y ya luego lo sacó y lo puso público. Así es. Ok. Ahora sí. Bien, veamos. Eh, sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no habíamos leído esto. Sabíamos... Eh, ok, descubrimos que aún no teníamos la respuesta que estábamos buscando y necesitábamos volver al tablero de dibujo. Ok. O sea que van a estructurar de nuevo todo. Y buscamos múltiples soluciones y que, a menos que quisiéramos retrasar aún más esta temporada... O sea, en 15 días puedes hacer, tomar, en una semana puedes tomar todas las mejores ideas que se puedan hacer y elaborar algo nuevo en vez de implementar esto que van a implementar en la temporada 27. Esto es una basura. No podríamos aumentar la dificultad en los niveles superiores sin hacer algo extremadamente castigador. Hazme el favor. Si a ustedes les encanta que la gente gaste. Sabemos que estos cambios no son la respuesta a los problemas de guerra nivel 1. Y sabemos que debemos trabajar en ellos. Pero estos ofrecen una experiencia de guerra mejorada para el 99% de nuestras alianzas. Y no queríamos seguir reteniéndolos hasta que encontremos una solución para nuestros jugadores más competitivos. Boring, nada que ver. Esto, excusas, porque no saben qué hacer. La temporada 28. Y no saben qué hacer, ¿por qué? Porque no le preguntan a los endgame players. No le preguntan a la gente que sabe del juego. No lo hacen. No lo hacen, porque, amigos, Caban no conoce su propio juego. No lo conoce, no conoce su juego. Ok. Aquí respondió también. Las actualizaciones de calidad de vida se refieren a los cambios en los temporizadores, la energía, etc. Eso, chido. Muy bien. Ya era necesario. Muy bien. Eso está bien. Ahora bien, veamos. Hay otro post que. Uf, fue. Pueden checar el post, eh. Está aquí en el foro de Kabam. Está interesante. Hay una que otra. Respuesta muy buena. Eh, que ahorita vamos a hablar. Eh, hay uno que... Ok, está aquí arriba. Eh, ¿Dónde está? El que puso del... Es, fue el grupo, igual. A ver, aquí está. La chinga. Ok. Eh, dice excelente otra idea que ha sido tirada a la basura estábamos hablando acerca de en nuestra alianza eh, acerca de diversidad de atacantes diversidad de atacantes dice that's one way you can also add a bit of difficulty o sea que esta es una manera en la que puedes agregar y di dificultad y etcétera eh, déjenme explicarles cómo sería el, la diversidad de ataque a mi manera a lo que yo Pienso. Eh, ¿qué, ¿Qué sería una buena idea de, de diversidad de atacante? ¿Tú puedes repetir a Quake? Por ejemplo, obviamente. Eh, Quake, Fantasma, Warlock. Eh, ¿Qué otro chaval se repite mucho? Magic, eh, Doom. Eh, mencionemos esos cinco. Son tipo de los que... ¿ah? Omega, Antorcha. Antorcha, son de los que mayormente se, se duplican más, ¿no? ¿Cómo funcionaría esta táctica? Si tú repites dos Quakes, o sea, si llevas una Quake, esta Quake vale. La segunda que tú repitas en el mismo grupo, te reduce puntos de diversidad de atacante. Pon tú. ¿Cuánto vale la diversidad de defensores? Son 150, ¿no? Son 50 por grupo, lo cual vale 30 puntos de eh, diversidad, o son 30 puntos, ¿ok? Si tú la diversidad de atacantes la vuelves tal cual como diversidad de defensor, o sea, que son 150 de diversidad de atacante, porque, amigos, solamente puedes llevar 50 luchadores diferentes en un grupo. ¿Cuántos luchadores hay en el juego? Alguien debe de tener la cifra. No tiene mucho. No tiene mucho. Cabam dijo cuántos luchadores. Pero creo que son es más que, de uh, 200. Más de 200. De los cuales, fácil. 50 atacantes. No serían. Ah, sí, 30 luchadores, cierto. 30 luchadores. Eh, bueno, 30 atacantes. Solo se necesitan 30 atacantes. Si nos ponemos a ver. El. el Tire List del Sitting Way, que es el más famoso. ¿Cuántos atacantes? <laughs> ¿Qué onda? ¿Cuántos atacantes tenemos? ¿Sí o no? Tenemos más de 30 que pueden llegar a ser Go Tire. Sí, ¿verdad, Shadow? Sí. Más de 30, sí. Más de 30, sí. Y no utilizaríamos los 30, porque seamos sinceros. Pod eh, Dejaríamos un espacio para Magneto Blanco. Un espacio para Mr. Fantástico. O sea que ya vamos a llevar a 28. ¿Por qué? Porque esas preluchas que ellos dan son muy buenas, eh. No soy el Shadow. A ver. Porque es A ver. No, no. Creo que porque. Estamos en el. Ok, aquí ya deben de escuchar. A ver, habla. ¿Habla? Dígame si se escucha. Sí, Maosha, todo esto es para categoría 1, bro. Los que pelean el top. Todo esto es para categoría 1, amigos. Eh, eh, a mi parecer, sinceramente, desde grado 2. No, todavía grado 2 sí debería de entrar en, dentro de la grado 1, porque ellos a veces suben a grado 1, dependiendo de la posición en la que estén. Pero de grado 3 para abajo, Cabal no debería de tocar nada. Está muy bien, está muy bien. Esos de grados 3 que quedan en platino 3, platino 4... Eh, de ahí sigue oro, ¿verdad? Y así... Está bien. Está bien. Y ya... Yo nos... Claro, sí. Y están ahí por lo mismo. Porque nada más juegan guerra chill. No se lo toman en serio. Les da igual. Todavía no se oye el mole man, Ok. A ver... No está hablando, wey. Sí está hablando, güey. A ver qué habla. Habla. Sí, güey, sí está hablando. A ver, permítanme, chavos. Vamos a arreglar este pedo. Ya lo... Juntaste? Ya, ya, ya. ¿Dónde está Discord? Pero ponen preguntas, que se ven preguntas, güey, porque vamos a estar ahí, ¿no? En el juego. Para que ¡Uy! Casi sales, güey. Source Mirror. ¡Ay, güey! Ay, es que sale. <laughs> ¡Uy! Casi sale la cara de Rey! ¡Se te vio el bracito, güey! No, <laughs> estoy nervioso ya eh. <laughs> Ahí te... Espérate, <laughs> te... no te escuchas, Shadow no. Ahorita te, te digo No mames. Sí, bueno, no hay problema ¿Qué? No, tampoco, güey eh. No me dejes de reír Ya te pusiste nervioso, güey no veas, chat, no veas. A ver, a ver. ¿Dónde está? <laughs> este, ¿no? Creo que sí, ese. A ver, habla, Shadow. ¡Qué pedo, huevo! Ah, Ahora sí, ya. <laughs> sí. Ya. Se levantó justo. ¡Sí! Oye, ¿qué? qué suerte, ¿eh? Ya, ya voy a mostrar la cámara, Rey, ¿eh? Okay. Bueno, eh, ¿en qué estábamos, De que hay 28 defensores. si hay, si hay 28 no, 28 atacantes, sí si hay. Sí si hay, seamos sinceros. Oye, el yo no, el juego está hecho o sea, si si vas a jugar competitivamente está hecho para que elabores un plan, hagas tus estrategias, implementes todas esas estrategias en la guerra y órale, ve resultados. Si ves que claro. ocupas... duplicar a uno a huevo, lo haces. A eso vamos, porque eh, el, el que pongas diversidad de atacante no quiere decir, ajá, no te obliga a poner 30, de, 30 atacantes, este, sí o sí, no te obliga. Te da opciones como la, de, el, el, la diversidad de defensores. Kaban no te está obligando a poner diversidad 150. Ah, hace unas cuantas temporadas ya, como un año, había habían alianzas que por estrategia ponían diversidad 144, duplicaba Moles o duplica, duplicaba Nick Fury y así. ¿Te acuerdas, Shadow? Sí, sí, sí. Ajá. No de Stuber ni of uh -huh. y esas ¿Eh, ¿Por qué? Porque era estrategia. Y sí, sí, tu sí. estrategia como atacante, pues, era llevar a los, las Quake o o las fantasmas o corvus, a esos nodos, a esos caminos. Y bueno, entonces, ¿qué pasaría si tú agregas esa diversidad de atacantes? Y si tú repites un luchador que te reduzca puntos, acorde a, a lo mismo de la diversidad de defensores. Si en los defensores son 50 luchadores y son 150 de diversidad, que 30 de diversidad... Sean 150 de diversidad de atacante. ¿Para qué? Para que así los puntos sean iguales. ¿Ok? Y se puede hacer. Y es algo súper sencillo. ¿Y saben qué es lo que haría eso, amigos? Yo creo que ni, ni siquiera tendría que agregar nodos globales nuevos. Eh, probablemente podrían hacerlo para haber un poco más de variedad, ¿no? De que bueno, un poco más de esto, de esto, del otro, y que sí, sea un o poco diferente. No ser más, no, no es de rencor, Ajá, fuerza bruta, o sea, perdición, perdición sí, no era muy bueno. Sí, pero el agregar solo eso, güey, y solo estamos hablando de una idea, de una idea, solo agregar diversidad de atacante, cambiaría el esquema de guerra por completo. Por completo. Mandarías a tu mejor... Quake. El mejor usuario de Quake probablemente no sería yo en mi grupo. Probablemente no sería yo. Lo mandarías. ¿Sabes qué? Ni modo te toca esta, 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 estas peleas. Órale, ta, 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 ta. Eh, al mejor usuario de Fantasma. Eh, ah, pues el mejor usuario de Fantasma no tiene a Fantasma Rango 3. Pues ni modo. Envías a otro o cambias de grupo. Y uff lo que se haría o chingues, lo... Solo manda 5 estrellas. También. Claro, o es igual. Piela. O igual. O sea, pero a lo que vamos, abriría un montón de de, de cosas de que, wow, podrías planear mejor. O sea, la defensa y... para obligar a repetir atacantes. Uh, claro, la gente se moriría más, güey. Que es lo que básicamente es lo que se busca, ¿no? Que las guerras no sean tan cerradas. Eso quiere decir que sí, la guerra ejemplo... que, que haga mejor estrategia va a jugar mejor. Y tanto la estrategia funcionaría desde que empiece el ataque como cuando uno despliega. Porque más abajo aquí la gente dice, hay uno que no está de acuerdo, que es Joe Moves, él es de ASR. Dice, eh, yo sinceramente no me agrada la idea. Eh, hablando de esta forma, prácticamente dice que eh, si hay un defensor en el que solamente existe un... un... Un luchador que un counter, por ejemplo, Quake, ¿no? Y que solamente haya, no sé, que Quake solamente pueda Quakear ese. ¿Qué podría hacer? En realidad, cualquier otro luchador lo puede hacer. Quake lo hace de la manera más segura. Pero no quiere decir que no haya otro luchador que pueda hacerlo. Sí hay. Pero basándonos en lo que dice él, dice: Pues podrían poner un, ese defensor en específico. En cada línea. O sea, hay nueve caminos. Repiten nueve defensores. De pero los cuales serían ocho diversidad de menos. En realidad... Le, le estás dando la ventaja. Te, le, sí, le estás dando la ventaja al rival. Y estás planeando una estrategia. Lo cual es válido. Cabam no te está obligando a poner 150 de diversidad. Si tú quieres poner 100 de diversidad. Lo haces. Te da desventaja ante la alianza rival. Si pone 150 de diversidad. Pero es que así es como debería ser el juego. No. Todas las alianzas deben hacer lo mismo. Porque si no, vamos a caer en el ciclo de gesta. Que todo va, todos van a hacer lo mismo. Es por ejemplo, muchas, muchas eh, alianzas. Eh, no sé, Shadow, alguna vez. Tú que estás aquí en la llamada. Alguna vez te has copiado. Eh, y ojo, que no te sientas mal por, por hacerlo, sino que. Eh, o se hace. Sí. Al menos todos lo han hecho. Pero hasta nosotros lo hemos hecho. Que hemos copiado uno que otro. ¿De qué? Han copiado algún O sea, de acomodaron player? algún defensor ahí. Ajá. Que, ah, que, claro, que wey, ustedes claro, vieron. Se, claro, se toparon ejemplo... con ese defensor y les metieron la verga. Que dijeron, no, este sí, defensor ah, tenemos claro, que ponerlo o sea, dices, aquí se pone muy cabrón. Este lo pongo ahí. Porque o sea, si a mí se me complicó. En el rango maestro eh, máster. Este, y soy, me considero bueno, entonces Oiga. yo sé que a otro güey se lo puede llevar el diablo, ¿sabes? O sea, es estrategia, claro. Ajá, entonces, me acuerdo, me acuerdo una vez que perdimos contra ISO 8A, que nos ridiculizaron prácticamente, cuando nos pusieron a la mole, nos pusieron tres moles, creo, en el antiguo mapa. ¿Te acuerdas de la mole en el segundo nodo del camino 8, de la sección 2? Que esa oh. mole... ¿Te acuerdas? Sí, que la, que la tenías que matar con Black Widow, güey. Sí, Ajá, iban y que, con la de cuatro estrellas. Que güey. tenías que bajarla sí, con ella, si no te morías, güey. Porque sí, no muchos conocían sí. las estrategias. Sí, güey. tenía regeneración Ajá, y la madre. Y gracias a eso, sí. nosotros perdimos esa guerra contra ISO 8A en Kenobi. Perdimos y la neta nos quedamos así de que no mames, güey, esto lo vamos a copiar y nos copiamos de claro. ese defensor y lo pusimos. ¿Y qué es lo que empezaron a y hacer de las demás alianzas? Todos hicieron, todos lo empezaron a poner, güey. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque claro. pues así es como funcionan los nodos. Y está claro. bien, se vale. No hay Todo el mundo lo ha hecho. Sí. Pero a lo que vamos es, es necesario, no todas las alianzas tienen que tener las mismas ideas. Ok, si este güey tiene la idea de, de repetir ocho, eh, el mismo luchador nueve veces en cada grupo, ok, puede que te funcione y puede que no te funcione y que te salga el tiro por la culata y pierdas esa guerra y en la otra guerra mejor te vuelvas a los 150. Es parte del juego, es parte de la estrategia. Así es como debería de funcionar el modo competitivo. Así es como debería de funcionar. No, no es de que Ay, tenemos que ir siempre 150 de diversidad. En lo personal, yo siempre he dicho que tiene que ser 150 de diversidad. Sí, porque no puedes regalar puntos. No puedes regalar puntos. O sea, ah, tienes que asumir, güey, que la otra alianza va a ir con 150. Va a ir con 150. Si no va... Ah, como está... Ahorita el juego, ah, ah, como está. Ajá. Si llegaran a cambiar atacante de diversidad... Podría ser una ventaja y una desventaja. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo interactuaría el mapa ahorita eso. Si tú agregas esa ataque de diversidad con en off season... Podríamos probar si vale la pena... Reducir la diversidad de defensores o no. Y eso es lo bonito del juego, eso sería increíble. Y amigos, eso solamente estamos hablando de un cambio, solamente uno. ¿Y cuántas cosas pueden salir gracias a ese cambio? Y mucha gente ahorita está empezando a platicar de eso, está hablando. Algunos están está de acuerdo. Ruido, está haciendo ruido. Está está ruido. Y espero. Y esto. Esto lo voy a publicar igual en YouTube. Se va a ir el directo, Se va a ir el directo completo. Eh, ojalá esto haga más ruido. Y llegue a los ojos de Kabam, porque deben, ya deben de estar planeándolo. Ojalá y lo, y lo implementen. Esa es una de las mejores ideas que pueden implementar. Es algo sencillo. Bueno, no tan sencillo, pero que revolucion revolucionaría la guerra. Eh, o no sé si tú tengas uh, alguna otra opinión diferente, Shadow. No, o sea, definitivamente es algo que sería muy bien porque, por ejemplo, Velo de un lado, no sé, hay muchas personas, este igual, youtubers y toque, por ejemplo, ah, no, yo solo soy exclusivo usuario de Ghost o yo soy solo Quake. Entonces, ah, obligas a esa gente de que si hay una mejor Quake o hay más usuarios de Quake, obligas a que nada más sea una Quake, ¿me entiendes? Ajá. Entonces ahí obligas a que la ot el otro manco, claro, ajá, y, y existe ahí la probabilidad de que se mueran y ahí salen las bajas y ahí se definiría más, este la habilidad como jugador si quieres estar en el top de maestro de máster, para optar por buenos premios o sea eso está muy bien sí no sí definitivamente y tú Uga, qué qué opinas buenas buenas primero saludo a todos Saludos. Eh, Saludos mira <coughs> bueno, rey dos. Eh, yo digamos eh, como te decía primero me gusta mucho este tipo de directo está, está... <laughs> vale. favorables en el juego que den puntuación por utilizar distintos nodos, eh, nodos globales o, sea, o exigir que cada uno de los grupos tenga Usen un nodo, global, un nodo diferente. global diferente Sí. eso es eso... muy buena opción igual implementar de claro. que si tú ya utilizaste este nodo global en esta guerra en la próxima no lo puedes usar tienes que utilizar otro ¿El pedo ahí, wey? también con, un culto? No usar, wey? bueno, güey, si... Bueno, ahorita con el calculador con, se, se sabe, güey. Se sabe. Pero no es algo que todos sepan, güey. Eso sí, no es algo que todos sepan, güey. Pero porque no están dentro del rango de las calculadoras wey, que, en la uh -huh. que hay, güey. Pero pues prácticamente los, los competitivos ahí están en el, en el Excel, güey. Bueno, sí, pero. Mm. Eh, o sea, no es mala idea. Eh, estaría difícil que hagan eso, sinceramente, porque están como que eh, limitando. ¿no? Limitando a la gente a qué utilizar y qué no, Sí, porque por ejemplo, si pones un nodo, tu mejor nodo, güey, y la alianza que te tocó, pues no valía la pena ponerle ese nodo, claro, ya no, no lo ya vas, no vas a poder lo poner. Disponible para que te toque ASR en la siguiente, ajá, así sería un, como algo de que podría perjudicarte en temporada, claro, obviamente podría complicar. Eh, ¿Qué otra cosa te lo sí, tenía? Eh, creo que estamos hablando de. De poner más dificultades. Uh -huh. Eso sería de mi perspectiva, ¿no? O, sí, o, vaya, o, o sea, que o, se o rotar. el juego. Uh -huh. Exactamente, aparte, a Cabán le conviene que a ver, yo claro. no, no compro runas. Pero hay mucha gente uh -huh. que compra runas para comprarse los paquetes uh -huh. de potenciadores. Y mientras más exigente sea, más, más van a ganar ellos. En claro. ese punto. Creo que al hacerlo más fácil, se están autoperjudicando Claro, es que lo malo que yo creo que no se están dando cuenta, güey. Creen que lo están haciendo más difícil, pero en realidad no. Ese es el pedo. Ese, ese es, el es lo pedo. que está pasando ahí. Eh, el juego uh, actualmente, eh, los cambios que van a hacer, es más de lo mismo y, e incluso más fácil, podría decirse. Eh, al menos eso es lo que yo creo. No sé ustedes qué piensen. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensan? A lo mejor, no sé, difieren un poco de lo que yo estuve mencionando, porque pues, creo que me estuvieron escuchando cuando estaba hablando de lo que eh, me había posteado de los cambios en guerra, ¿no? No sé que si tienen alguna, algo que añadir o algo que se me haya ido o algo... De Ahí lo que yo no vi un par de... De, de opiniones, eh, recuerdo de Omar y de otro, otro de otro suscriptores que, que decía que, que para aumentar la dificultad o la duración de las peleas tendrían que sacar los potes volvemos a lo mismo le combina no acabamos. No, no? Negocio, sí. no eso no es negocio no, no lo van a sacar a los... es como hace hace unos meses hace unos años creo eh, creo que el pelón el BG eh, tenía no sé si era la idea de él pero habían comentado acerca de que pues tú llevaras a tu luchador y hasta donde llegaras, güey. O sea que si te morías, güey, en una pelea ya valiste madre ya no podías avanzar. O sea, que no, se... que no hubiese objetos, estaríamos... no hubiese nada. Eso no. <laughs> Eso es súper absurdo porque Kabam lo que quiera al final. Bueno, que gracias, es Ganar sí. dinero, güey, es un negocio, es una empresa. Nosotros <laughs> disfrutamos del juego, pero ellos tienen que ganar algo a cambio, lo cual es dinero, porque claro. pues, es su trabajo. Entonces. ¿Sí? eso sí yo creo que no, no, no debería algo que perjudique mucho los ingresos de cada no porque lo que queremos es que todos ganemos tanto el jugador como el como el empresario no los desarrolladores Muy del juego bien. tienen que ganar algo sino de qué viven de qué comen algo tienen que comer ahí este... Omar pone un destacado dice Ajá. que cada atacante solo puedas utilizar en tres peleas máximas no creo que, que esa sea muy buena opción. Que un atacante solo lo puedas usar en tres peleas es súper limitado. Porque imagínate si a ti te tocan doce peleas en una 10. guerra. ¿Qué sí, vas a hacer? 10. No puedes, puedes hacer hasta doce peleas en una guerra, ¿no? Sí, sí, pero ya me refiero bueno, a que la no número diez no la puedes hacer. Son cincuenta nodos. Son cincuenta nodos. No? Se tres... puede. Sí, o sea, por persona podría ser nueve y son noventa nodos y se puede, sí. pero eh, limitaría mucho, güey. Yo creo que ahí estás limitando mucho al jugador. Demasiado, a mi parecer. Porque imagínate, eh, bueno, por lo general, por lo general se vienen haciendo hasta tres peleas por luchador. A veces sí, tipo, hay veces que en una guerra me toca hacer, no sé, seis, siete peleas con pura quake. Eh, sí. Estaría un poco interesante, pero yo creo Yo creo que, que sí podría dar problemas eso Yo creo que daría problemas Como sí, que no lo veo la tan, otra es Por ejemplo bueno. a, Agarrándome de esa idea uh -huh. eh, No sé, eh, algo como lo que tiene Gesta que son las multiluchas Entonces vos decís Bueno, us, usaste este luchador en la próxima pelea para hacer el daño completo, tenés que interceptarlo dos veces. O oh, agregar. Mm. Eh, bueno, eso serían como. Sí, son como misiones que tienes que ir haciendo para. Para sí, poder. Como para, para tener. Tener el eh, 100% de ¿no? luchador. Exactamente. Uh -huh. Eso podría ser una, una opción. Pero eso yo creo que le agregaría demasiada dificultad a. Al mapa, sobre todo a guerra, porque son nodos completamente distintos que los de Gesta. ¿Por qué? Porque, sí, por ejemplo, sí. imagínate que tú tienes una pelea con antorcha humana en el nodo 26 de aturdimiento invasor. Te vas a bajar un sí. Sasquatch, ¿ok? Uh -huh. Y tienes una pelea de jefe contra un mollo con antorcha humana también. Los dos con antorcha humana. Y te dice: ¿no? y te y te dice, dice pone de golpe fuerte. Uh -uh. Ajá, y te dice que al mollo uh -huh. le tengas que hacer golpe fuerte. Cuando es inmune a aturdimiento y su gancho, y tú para hacerle tu golpe fuerte, con su golpe fuerte, es difícil. O lo tienes que es tener difícil. arrinconado o tú tienes que estar arrinconado. Y si estás arrinconado, tienes que activar mm, destreza, yeah. lo cual te puede causar dolor, o sea, degeneración. Uy, uy, uy. Entonces creo que no sería tan factible. Creo que no sería tan factible porque te, tendrías que mandar a un luchador. A este con antor a, a una persona con antorcha humana y esa persona no va a poder darle al jefe tendría que ser o sea que prácticamente llevarías si a ti te toca el jefe con ese luchador no puedes utilizar ese luchador si no quieres tener Antes. esas misiones extras para el jefe uh -huh. entonces yo creo que prácticamente sí, sí, sí. estarías peleando con dos luchadores toda la guerra como que es un poco limitante para el jugador lo cual yo creo que no funcionaría wey. se quejaría muchísimo la gente wey se quejaría, Yo creo que se quejaría demasiado, sí. sí. Yo creo que sería sí. demasiado. Igualmente, igualmente lo pueden acotar a los caminos. ¿también? ¿Igual, sí? Y que, los jefes y que no funcionen los jefes probablemente o mini jefes y jefes y que solamente funcione para peleas normales. Ahí podría funcionar, fíjate. Ahí podría sería buena Pero, idea. Sí, sí, eh, no estaría mal. En, cam en caminos. Uh -huh. No, o sea, que, sí, yo que no, los sé, nodos que no se sean jefes, ni, ni 22, jefe. 23, 24, 25, 26, no y, y del 48 al 55 tampoco. Estaría bien. O la otra opción que a mí se me había ocurrido una vez es, por ejemplo, eh, poner uh -huh. eh, un nodo global a partir del nodo 23. Que el. Cambiar el, de nodos. No, que el nodo 23. Que en sección 1 hubiera un nodo, un nodo global y en sección 2 global... otro nodo global. Exactamente. Uy. Bien. uy eso... eso estaría bueno, güey. Fíjate que eso no se me había ocurrido, güey. Y, y, y suena chido, güey. Suena chido porque uh -huh. la, le, le daría la madre a todo. O sea, pero en buena forma de que, tipo, por lo general cuando uno genera la defensa de todo el grupo, la genera para un solo nodo global. Imagínate tú hacer una defensa de un grupo para dos nodos globales. Me... Sería bien. Estaría interesante, güey. Es una buena idea, güey. No, 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 no está tan descabellado. Porque pues al final lo que se quiere es utilizar los nodos globales, ¿no? Que al final en las temporadas se suele utilizar el más utilizado por todas las alianzas tops y todos los demás. Es como un... un... Sí, sí, un de, decanta, digamos. <ríe> <Sí>. <ríe> Si, si esta alianza top lo usa por algo, ¿no? Que ahora lo vamos a usar, utilizar nosotros también. O sea, uh -huh. de rebaño, ¿no? Claro, sí, que lo que yo lo que, sí. yo lo que yo puse ahí antes chat es que recuerdo cuando Kenobi sacó el modo de flujo que no lo usaba nadie, usaban todos el de metal o el de villanos y ustedes uh -huh. despacito lo fueron metiendo. Cuando ah. lo metieron ustedes que, que ganaban las guerras por 40 50 bajas pero empezaron a usar las alianzas master así es y me acuerdo se acuerdan creo sí. que en una ocasión ahí debe estar el video que yo dije amigos les digo de una vez que pues prácticamente con esto que estamos haciendo ya la temporada es de nosotros sí 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 y, y, y yo no, ya hacía no querías el, hacia, decir por qué y hacía el call ya y no. este es de nosotros y no les voy a decir por qué ustedes lo van a saber cuando se enfrenten claro, a nosotros sí, ¿no? Sí. y la gente decide que wow y luego se preguntan y dicen Pepe, pero es que antes eh, antes las guerras eh, las alianzas no eran tan buenas y que no sé qué no, no es cierto, es que no. la guerra siempre ha estado así lo que pasa es que ya más alianzas conocen más del juego antes eran uh -huh. pocas las alianzas que se fijaban 182. en dice tendrías que armar doble Exacto. estrategia y gastar más, ¿Y le si convendría a Kabam, ¿sí? claro Mencionando mucho, güey, era no tipo diversidad, güey, sino que, por ejemplo, banearan personajes como el Summer of the Showdown. Ajá. Uh -huh. Pero, güey, eso va a caer en que siempre van a banear lo mismo, los mismos. Los mismos. Y prácticamente, ¿para qué voy a tener a una fantasma si no la voy a poder utilizar donde yo quiera? Pues sí. No es mala idea, Miguel pero Fiero, pues, siendo sinceros, Dice, es lo que todo el, el mundo. Gap va a hacer. Si le sabe. Sí. Y no cambiaría nada, güey. No. nada más quitarías esos personajes de la cual Pablo-24-23. Sí. Sí. Dice realidad, no, Pepe: no, Deberías hacer tu sección, no, no, está ya, super es chida. La verdad, me gusta bien, mucho. Aunque, es entretenida. La, eh, diversidad de atacantes. Así es. Yo creo sí, que, pero yo sinceramente no, creo que eh, diversidad de atacantes no se, met, no, no, no se mete mucho en, en ese tipo de cosas güey. en el que limite tanto limita en, en cierta McBetcourt forma, pero no tan mala dice, o en la segunda sección te la opción de cambiar personajes y los eh. que usaste queden bloqueados. Sí, y lo que pasa que va a obligar a muchos a subir también algunos. No tienen. Pero es que eh, tienen que estar de acuerdo que no todas las alianzas pueden, este, ¿cómo se llama? Eh, tipo, no puedes comparar. Eh, New York con Miguel Fierro 12 Palo. dice que hayan no. tres jefes carita riéndose. No puedes comparar, no, no, no. en el sentido de que bueno eh, New, York, New York con Blacks <laughs> o New York con Blacks. No puedes comparar, ¿por qué? Porque la defensa de New York. Eh, pues, uh. uf, y tienen diversidad de atacantes También porque pues tienen mu Cuentas muy grandes Marón Enriquez 12 Oye, Rey, Dice que me aconsejas Casmi Carrango rango 5 de 5 estrellas O Iron Infinity Bravo. a rango 2 de 6 estrellas el... 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 Banealo Directamente <laughs> ah, listo. Sí, porque si no me distraigo más El que usa la secretaria Lo baneo, aviso <laughs> Creo que ya. Ok, este ¿Qué estábamos diciendo? Eh, estaba La defensa de New York decía... Ah sí, que No vas a comparar, o sea eh, bueno. Al final del, de, de todo pues, O sea, este juego Va tirando poco a poco Y aparte, todos lo sabemos Que si tú quieres lo mejor Pues tienes que pagar Para tener lo mejor no quiero, o sea, no quiero que la guerra se vuelva pay-to-win, no. Pero en ciertas cosas no puedes comparar una alianza con la otra. Y aún así, aunque por ejemplo la alianza Mr. Black, que no tiene cuentas tan grandes, igual y con todo lo que se haga, puede quedar incluso arriba de New York, que tiene una defensa increíble de las mejores del juego. Aún así, ¿por qué? Por la diferencia de habilidades en los jugadores. Obviamente, que si claro. tengas una gran cuenta No te garantiza tener Una gran calidad de juego Así, jugadores. Es. Así es Algo más Vamos, que a ver. Que se quiera agregar No sé, esto del chat Se la pasan escribiendo cosas y no dicen ni una coherencia <laughs> No dicen <tengo> ni <laughs> una coherencia <laughs> Podrían tener tres una especie jefes, de enfriamiento dice. Tres jefes, sinceramente No creo que sea necesario, ¿por qué? Eh, obligarías a, las, a los jugadores a gastar más y eso puede perjudicar. Si fuera temporada corta de 6 guerras, igual y tres jefes no estaría tan descabellado, pero es que son 12 guerras y 12 guerras, crean o no, es bastante tiempo y eso que antes eran 24, no sé si se acuerdan. Sí. Antes, una temporada sí, sí, duraba dos meses. Dos meses. <laughs> de hecho, la oh, primera tis. y la segunda temporada creo, fueron dos meses, ¿no? Uh -huh. Creo. No sé si siguió la temporada 3, ya sé mucho. Sí, tiempo. no, a partir de la 3 fueron el cambio y ya se les quite todo. Sí. Uh -huh. Sería bacán si se suspenda. No, justo iba a leer lo que había puesto Metal. Creo, ok, pues. dile Dice, ¿podría que los luchadores tengan una especie de enfriamiento, a que si lo usas en una pelea, en la próxima no lo puedas usar, obligándote a usar los otros dos, y una vez que hayas usado los tres, que se quite el enfriamiento y vuelva el ciclo. Mm, podríamos entrar a lo que platicábamos hace rato, que o sea al final nada más podrías utilizar, obviamente dependiendo de las peleas que te den, eh, a un un luchador, luchador para tres, dos peleas o tres a lo mucho y limitaría mucho, o sea habría incluso alianzas que no podrían limpiar todo el mapa si se implementa eso porque por ejemplo sí, eh... o, o estrategia defensiva pone, no sé un Iron Man Infinity War, que lo tenés que bajar con Warlock y, y arriba eh, con Warlock Corvus, por ejemplo uh -huh. y arriba le pones un hay que claro. Y tengas que utilizar a un luchador. Un... O sea, se podría, Exacto. se podría. Pero eh, habría alguna combinación de luchadores que no podrías eh, utilizar. Y al momento de llevar. No sé. No está tan mal, fíjate. Ahora que lo pienso bien. No está tan mal, pero sí incrementaría la dificultad demasiado. Para sí, cualquiera. sería más, más bien buscar una buena estrategia de defensa y ya está. Sí, y creo que 15 objetos no serían suficientes para poder curar. Porque, ojo con esto, eh, nada más están disponibles 15 objetos y para curar a un rango 3. Si estás potenciado con los de 6 horas, te gastas casi 10 objetos. Como 9 si usas los de objetos con runas, si eres millonario. Te gastas como 9 para curarlo al full, porque tiene un chingo de vida, entre 40.000 a 60.000 de vida dependiendo del luchador, lo que tiene más o menos cuando estás potenciado. Imagínense. La locura. Sí, horrible. La locura. O sea, a, la, a las alianzas pequeñas, la... o sea, de los grados más bajos, pues no hay tanto pedo, ¿no? Pero para las alianzas más más grandes, más ahí grande sí la se, te las estás jodiendo mucho. Yo creo que no no Déjame. no sé. Sí, otra cosa que yo también pensaba: que, que los objetos de las. O sea, los orbes de 6K, niveles altos, ya no van suba, más. Suba, suba. Que ahora en vez de ser 6, que sean 12.000 de vida, güey. ¿Por qué no? Exacto. Bueno, 10.000 de vida, güey. Así uh -huh. como lo hicieron con sí. los con los orbes en, en, en las misiones normales. Los orbes los que ahora te curan 10.000, ¿cuánto te curaban antes? ¿Como 2.000, 2.500? Por ahí, ¿no? Era así, era re poquito, era muy poco. Era muy poco. poco. Que lo hagan uh -huh. así. Y, oye, justamente, y no, no estamos hablando de eso. ¿Vieron? O sea, y no estamos hablando de los objetos, de los orbes. Sí, es cierto, no hablamos nada de eso. Sí, lo, o sea, lo, lo, lo podés comprar con Gloria, digamos. Sí. O más. Que, que curaran más, güey. 10.000 de vida, no estaría mal. Orbes de Ya, porcentaje. Hablando... Hablando de un rango 5, son fácil 5 o 6 objetos que te gastas. Claro. Mínimo. Calcularlo. Y a veces hasta o sea, te reírle gastas 3, 4 por pelea y ni siquiera moriste. Moriste, sí. Yo, 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 he, yo he terminado guerras con 0 objetos y no he muerto en ninguna pelea. Y he terminado con 0 objetos. Lo cual es un poco absurdo, claro. ¿no? Pero. Sí, eh, es y si lo que con 0 objetos al al jefe y te toca bajarlo y no te puedes curar, ¿por qué? porque gastaste mucho por, por curarte en el camino digamos, y no te puedes bajar al jefe, capaz que puedes perjudicar a tu alianza porque esos orbes son chiquitos sí. de hecho a, veces, a sí. veces cuando alguien se muere en rango, eh, con un luchador rango 3 ha tocado que se curan con orbes de 6000 de vida y luego padecen porque vuelven a morir o algo o, o pierden bastante vida y no mueren y para poder curarse, ahora tienen que utilizar los orbes grandes y se quedan con muy, pero muy pocos objetos. Y... Uf, eso puede complicar la cosa muchísimo. O sea, me ha y tocado ver. Baj bajar el costo de los grupales. Los grupales están carísimos. Eh, sí, están caros. Aunque hay un... Pa el paquete potenciador de 1375 runas, el que te dará los tres potenciadores de 6 horas te da dos orbes grupales de 8.100 de vida. A mi parecer, esos deberían de ser mínimo de 10.000 de vida, grupal. Sí, o de los de, o o de un 14. Poquito más. 14 Ajá, o un ¿No poquito hay unos, más. Unos de mil. Sí, creo que hay, ¿no? No sé, no los, no los uso. Así que desconozco el monto exacto, pero sí que creo que son de 14.000. Los de grado 3 creo, o 4 dice Diana ya debería existir el almacén infinito existía hace años se eliminó porque ocupaba mucho mucha memoria en el juego no Rey? y tenían problemas con eso no o no creo que, sí. creo que sí existió en su momento pero sí lo cambiaron porque antes era infinito el, el almacén antes no expiraban los ahí, orbes ahí Lucar dice orbes de porcentaje Orbes de porcentaje podría estar bien, aunque eso representaría menos ingresos para Kabam. O sea, pues, bajaría muchísimo. Así que no sé. No, eso dudo mucho que lo, que lo hagan, sinceramente. Dudo mucho que lo hagan. Bueno, algo más que se tenga que agregar para no desviarnos tanto. Algo más. Es manco. Eso cuenta. <laughs> no sé, Shadow, todavía sigues por acá. Eh, sí, güey, no, yo pienso que vaya todo lo que hemos compartido aquí. Siento que, que es lo mejorcito que se podría implementar haciendo una equivalencia, pues de, de entre que se haga más este, competitivo esto y que tampoco no esté perdiendo, pues, Cabam, ¿verdad? Claro, o sea, eh, un, un buscamos equilibrio eso, bien. Claro. Sí, claro, incluso hasta probablemente si realmente hicieran, escucharan más a la comunidad. Yo creo que incluso ganarían más, porque más alianzas, creo que se sumarían a intentar competir, güey. Y ojo, que no todos, o sea, pueden tratar de competir, pero no todos lo van a lograr. Es un juego competitivo. O sea, es un modo competitivo del juego. No está diseñado para que todos ganen. Es para que se den en la madre todos y solamente haya un ganador. Cabrón. Jajajaja. Bueno, sí, ellos son los que más ganan. O obviamente. tres, man. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que dijo Cabam acerca del, del vato aquí, del vato que, que le dijo que, que... Bueno, prácticamente dijo, parte del problema es que la mayoría de las personas con las que está discutiendo este tema son en su mayoría, si no todas, del... Content Creator Program, o sea, CCPs, ¿no? Dice: Poder publicar videos en YouTube no convierte a esos grupos de personas en expertos. Y ojo, ojo, por eso mucha gente, no es tirar hate, pero mucha gente eh, llama de dioses a varios eh, que dicen que suben una pelea. Eh, con un uno estrella se bajan a un luchador increíblemente, ¿no? Y se tardan, se tardan un milenio en hacerla, pero la suben y dicen, wey, eres la chingonería. Pero no saben todo el trabajo que hubo detrás de eso, lo cual es un video que queda chingón. Es un muy buen video, que dices, wow, qué chingona, ¿no? Qué buena pelea, pero no quiere decir que eso lo vuelvan un experto. Simplemente es una persona que le metió que el tiempo suficiente. Tiempo, ¿eh? Que, <laughs> que tiene paciencia, güey. Que le metió... Claro, le metió el tiempo suficiente para poder subir la pelea y mostrarla a su audiencia. ¿Eh? No es más ningún experto, es un güey con tiempo uno, nada más. Claro, no es un experto. <laughs> y bueno, dice, eh, debería ampliar el grupo de personas con las que está teniendo estas discusiones. Tal vez con... 4 a 5 años en el juego independientemente de su participación en YouTube. Y este güey, este vato le está tirando mucho a los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque no aportan mucho a lo que es el juego. Mejoras del juego no aportan mucho. ¿Qué es lo que por, por lo general? Y eso que yo no veo muchos. Eh, de hecho, yo cuando me entero de las mejoras que le hacen a los jugadores y eso, me entero por el chat que me dicen, "Oye, mejoraron a esto, hicieron este cambio y esto." ¿Por qué? Yo no veo, yo no consumo videos de creadores de contenido, ¿por qué? Porque yo no siento, yo no veo que me den información en el momento de que están utilizando ese luchador. Por lo general, qué es lo que hacen nada más comparten al luchador cuando van a cuando Kabam va a sacar un cristal nuevo un, de un luchador nuevo, lo sacan y eso es el, el creador de contenido eso es lo que hace nada más. No explican a detalle las, eh, las habilidades en qué modo de juego podría utilizarse más. Eh, no, nada más dicen: Esta es la habilidad de este, de este luchador nuevo, esto es lo que hace. Estas son. Y ya. Eso cualquiera lo puede sí. ver. Cualquiera. No lo usa. Y sí, eso cualquiera lo puede hacer. Y bueno, ah, la respuesta de Kabam hacia esta persona dice: si bien hablamos con los creadores de contenido. Con bastante frecuencia, no son los únicos jugadores con los que hablamos. E incluso cuando lo son, buscamos comentarios de los jugadores afectados dentro del grupo. Por ejemplo, aquí buscábamos específicamente los comentarios de los jugadores en las alianzas de nivel 1. Ojo, que aquí está, dijo esta palabra, específicamente de los jugadores del nivel 1. Se refiere a grado 1. Se refiere a Kenobi también. Y nadie de Kenobi fue contactado. Nadie de ASR. Nadie de New Nation. ¿En tu alianza contactaron a alguien, Shadow? No. Nadie. Dice, así como La algunos. Mía, come... tampoco. Ay, tampoco en Kesobi, ¿verdad? <laughs> Dice, así como algunos comentarios de los niveles 2 y 3. Bueno, Kesobi está dentro del 2 y 3. Dice, ¿Pero, no, pero se necesitan no, diferentes no. tipos de información de diferentes grupos. Claro, se necesita, Cabán, pero no lo estás haciendo. Nada más estás haciendo justo lo que dijo esta persona. Hablar con los creadores de contenido y la gente que ustedes conocen. No están hablando, no están atendiendo el real problema, no están haciendo nada. Dice, sabemos que el hecho de que alguien sea miembro del creador de contenido no significa que sea la autoridad en todas las áreas del juego. Pues, lo siento mucho, caba Mike, pero eso es justamente lo que parece. Lo siento mucho. Ah, como cuando el betón, claro. ¿no? Claro. Y hasta se jactó, güey. Se jactó, ahí se va, Rey. Se jactó de que él hizo que un personaje, ya no, acuerdo, no me acuerdo qué personaje fue, güey. Odín. El Odín no saliera tan roto como estaba, güey. Se jactó. Que él pusió por ese cambio, güey. Hasta que le hicieron caso, güey. Se jactó. Y, y ojo, ojo que lleva meses intentando nerfear la sinergia de Ant-Man con Fantasma. Y quiere nerfear a Quake. El pelón quiere no no quiera, Eh. En fin. Sí, a ver, después. Cuando dice el sí mal, que no se hace algo, pa parece que, que arma la revolución y lo escucha. Capaz, capaz, capaz. Se, capaz. Basan, se basan también en, en la cantidad de seguidores que tiene eh, el youtuber. Sí. Porque esa que no la vengan a contar. No, no recuerdo cuál fue. un Ya, unos 5 o 6 meses atrás. Eh, armó una especie de revolución con, con una petición que hizo y cambiaron varias cosas. Sí, cambiaron varias cosas. Eh, sinceramente. Uff. Eh, pues bueno, ¿algo más que quieran agregar? Ya para concluir con esto. Ya vimos la respuesta de Cabam. ¿Qué les pareció esa respuesta de Cabam? En vez de un asco. <laughs> Dijo algo por verdad. Man. No, es puro pedo. No, es, la verdad están descuidando mucho eso de la guerra. Encima, o sea, todos estos cambios de esos nodos globales son un asco. Eh, yo creo eh, que no están acercándose a la gente a la cual deberían de acercarse y preguntar eh, si bien es bueno es bueno eh, escuchar las ideas de tanto creadores de contenido como de otras personas yo creo que se deberían enfocar en las primeras alianzas de la temporada para algo debería de servir este podio a ver los los voy a mostrar de algo debería de servir este podio ¿Para qué está, para qué está, que no vi en primer lugar, para qué está Iso 8A en segundo, Iso 8 y Matrix? ¿Para qué están en esas posiciones? Y para no desprestigiar a las otras alianzas de expertos, ¿para qué están todas esas alianzas que temporada tras temporada compiten? Claro, claro, compiten. Y, y temporada tras temporada están analizando los jugadores nuevos que van, los luchadores nuevos que van implementando, para poder poner en un nodo de los cuales tiene el, el mapa. Temporada tras temporada se hace eso. Todas estas alianzas que compiten por Master y Top 1, Top 2, Top 3, temporada tras temporada están trabajando arduamente para ir mejorando. Porque esas alianzas que realmente son las más experimentadas, ¿por qué no hablas con cada una de ellas? Para escuchar todas las opiniones. No todas las opiniones de todas las alianzas van a ser lo mismo. Si bien van a haber algunas parecidas. Y con justa razón, con más razón. Que esas ideas, la mayoría se repitan. Pues trabaja en ello, ¿no? Porque al final. Todas estas alianzas son las que siempre van a, eh, a ir por las guerras. No las alianzas de platino 2 y 3. Esas alianzas mayormente se conforman. Y están de acuerdo con, los, con, lo, que, con lo que hay. ¿Por qué? Porque no juegan competitivamente. Juegan de que, ok, quiero premios, no quiero perderme todos los premios, pero quiero ganar algo. Juego y consigo lo que se pueda. Pero estas alianzas que están compitiendo para ser los mejores, es a los que realmente debería de acercarse, cabrón. Yo creo que eso es lo que deberían de hacer. ¿Sí? Sí, porque no vas a contactar a cada un, a un miembro de cada alianza, no. Te vas a los líderes. ¡Diez personitas! ¡Diez personitas! ¡Qué tan difícil! Uh -huh. ¡Sí, eso! ¡Claro! ¡Claro! O sea, el líder diría, ok, a todos los miembros, ok, ¿saben qué? Denme todas sus ideas, qué quieren, qué les gustaría, qué no estaría bien. ¿Ah? ¿No se escucha el discord? Ok. Ahí está. Entonces, claro, eso sería buena idea, Gab. Repítelo porque no lo escucharon. No, que yo decía que, que hoy con las comunicaciones que hay, eh, mandar a la agarrar las últimas diez temporadas, las alianzas que se mantuvieron ahí arriba, contactarse con los líderes, decir bueno vamos a hacer una reunión por Zoom o un, un Meet, lo que sea, y reunirse y que haga cada líder una exposición de, de las ideas que pueden llegar a aportar para mejorar la, las guerras y, y de ahí que ellos tomen nota y que y que vean cuáles son las mejores opciones. ¿Me escucharon? Sí, sí, sí. Ah. Sí. Sí, 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 no, sí. O sea, eso, eso es mi principal problema. Que, que, que no, no, no me gusta que, que le mientan a la comunidad. O sea, eso es mentira, de que hayan contactado y se hayan puesto en contacto con la gente más experimentada del juego y todo. Eso es mentira, no, no eso no pasó. Eso no pasó. Y le pregunté al Blitz, oye, Blitz, porque yo no soy el líder de Kenobi. El líder de Kenobi es Blitz. Y no lo contactaron ni nada. O sea. Pero bueno, yo creo que aquí lo dejamos. Estuvo. Estuvo muy bueno esto. Esperemos. La, lastimosamente. Desgraciadamente. Eh, pues todo esto es en español. Para que, esto, para que esto llegue realmente a acabar. Uf, está cabrón. Está cabrón. Estaría eh, muy bueno. Que se porque... ponga Rey a subtitular. A su madre, ¿sabes cuánto se tardaría? Todo? <laughs> Una semana, cabrón. No, güey, pues, más yo creo. Más es mucho trabajo. Bueno. Sí. Bueno, bueno. Pues yo creo que aquí lo dejamos. Eh, Cap, muy bien. Estuvo, estuvo bueno. bueno. Eh, muchas chau, gracias por también. dejarme participar nuevamente. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? Bien, y se cuidan y ánimo en la siguiente <ríe> temporada. <ríe> Un besote para todos. Sí. Bueno. sortudo, te ganaste la primera arca. <laughs> bueno, yo me despido, chavos, para despedirme del chat. Sale, voy a mutear. Dale, Muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Ok, este. Pues yo creo que estuvo bien, chavos. Eh. Vamos a ver, o sea, ojalá, ojalá esto llegara un poco a... Aunque sea un poco, aunque sea... Que haga ruido. Que haga ruido uno de los... De los puntos que... De todos los puntos que, que dimos. Ojalá. Estaría bueno. Estaría bueno, amigos. Nos tardamos un poco más de dos horas. Un poco más de dos horas platicando de esto. Estuvo bueno. Por ahí estuve viendo que dijeron varios de que... Hoy oh, deberías de hacer una sección de esto y todo y aquello. Podcast. Eh, de hecho, yo le estaba. Yo le había comentado a Rey, ¿verdad? Estuvimos comentando bastante entre nosotros. De que estaría chido tener un día exclusivo de podcast. De hablar a, acerca del juego. De todo tipo. De todo tema del juego. Invitar a alguien. No sea de. No sé, de alguna alianza. Y hablar acerca de. de algún. algún tema en específico. Obviamente todo relacionado con. con Marvel, eh. No haces ni stream, quieres hacer podcast. Pues hoy estuvimos todo el día en stream prácticamente. Estuvimos en la mañana una hora. Estuvimos en, al mediodía como cuatro horas jugando otro juego. Y ahorita dos horas y veinte minutos. Eh, sí se va para YouTube. Eh, vamos a ver cuánta gente se chuta todo el video. Sí, va a haber uno que otro. Haciendo su arenita, van a estar escuchando. Muy bien. Bueno, chavos, pues yo creo que con esto nos, des nos despedimos. Eh, nos vemos el día de mañana. Eh, vamos a ver qué, cómo, cómo procede todo esto. A ver si hacen cambios y me escucha a la comunidad. Esperemos y sí, sí. Y pues bueno, eh, nos vemos el día de mañana. En punto de las 7 de la tarde. Ya saben, como todos los días. Y pues a ver qué hacemos mañana, chavos. ¿Sale? Un besito. En su quesito. Que tengan una muy bonita noche.